guagua. Es lunes. Estamos. La cara no sé de qué es. No, o sea, basta de patatas. Nunca. Creo que dicen que no se te oye. Wow. Perfecto. Como iba diciendo, bienvenidos a Sitio Crítico. Esto es toda una mierda. Os odio a todos y adiós para siempre. Os habéis perdido el discurso motivador tan más bonito. Estoy aquí abriendo mi corazón y literalmente se lo habéis perdido. Está bien. Dicho eso, enseguida se nos une Chris, enseguida se nos une Aitor. Tenemos movidas que anunciar. Tenemos, ya sabéis que nuestra semana es en principio normal, lunes, martes, miércoles y jueves, como siempre, Arella, Recios, Heist y Strad. El sábado, capítulo 3 del Mortal más débil. ¿Qué tal lo llevas, Diego? Triste. Siendo el mejor jugador con mucha diferencia, que haya terminado así. Con diferencia, es una cosa muy loca. Sí. Me duele. Que te transformes en animal siendo druida, me cago en Cristo. Pero que es que no quería. El sábado a las 9 y media tenemos el tercer capítulo. Nos estamos pasando genial con esa movida. Venidos a verla. Y el domingo, todavía no sabemos muy bien a qué hora, pero el domingo estrenamos nuestra quinta serie. Será una crónica de Hombre Lobo un poquito más corta. Sí. Dirige nuestra querida Rocío. Y van a estar por ahí Diego, que lo tenéis por aquí. Va a estar Leticia, Draco, Pablo, Sony, Clau. La gente que importa del canal y Sony. La gente guay y Sony. La gente guay y Sony, sí. Y creo que... Dice Rubén que abre otra vez el corazón. No. Venga, sí. No. Que muchas gracias. Venga, por estar aquí. Que os quiero mucho a todos. Y que espero que esto del coronavirus esté siendo lo menos horrible posible para todos. Para algunos de nosotros, los que estamos aquí, está siendo bastante horrible. Y os agradezco a todos que estéis. Leticia, haz lo tuyo. Vale. Yo quería hoy hacerle publi a unas amigas. Voy a dejar el Verkami de una amiga que en Twitter es, creo que es Lagir directamente. Es un Verkami de un libro de haikus. Ya lo he visto, ya está súper guay. Vale, acaba en 37 horas. Ya han llegado a la recaudación que pedían. Pero les encantaría redondear un poquito. Quedan 37 horas, son haikus. Los haikus, ¿a quién no le gustan los haikus? Quiero decir, es una chulada. Además tiene ilustraciones originales hechas para este diseño, o sea, para este libro. Y lo publica Fosca Networks, que es la editorial de Lorza Girl, que es la mejor persona del universo, básicamente. Y nada, que si os interesan los haikus, si os interesa, vamos a apoyar a editoriales chiquititas llenas de señoras, pues aquí tenéis el Verkami para darles amor. Lo tenéis en el chat. Y ahora que hablas de editoriales chiquititas que apoyan a señoras, vamos a felicitar desde aquí a Naikari. ¡Sí! Que ayer ganó el Ignotus a la mejor novela infantil juvenil. ¡Sí! Felicidades. ¿Te puede molar más? No. No se puede molar más. En Dragon Heist tenemos dos ganadoras de Ignotus. Hola, Chris. Qué guapa estás, Chris. Hola. Por eso la campaña que nos paga. No se te oye. Millones. Es como Blancanieves, Cristina, mírala. Es como Blancanieves. Sí, un poco como Blancanieves.
Porque está le gusta en una cúpula de cristal. ¿A qué? ¿Mm? Algo muy importante que es promocionar la entrevista a Melgrón. La mejor entrevista publicada que se ha hecho. Está publicada. La mejor entrevista que se ha hecho en el blog. La moveremos en redes sociales y en el Discord, pero ya tenéis en nuestro blog. Dale. No, digo que... Os lo ha repetido, ¿no? Voces. Es Chris. Es una cosa de Chris. Tendrá Chris el... Hola, ¿ya se me oye? Sí. Digo a vosotros, cuando pueda contar una anécdota chiquitita, me avisáis. Vale. Hago esto y te dejo. Esta semana va a salir publicado en el blog, de hecho está publicado ya en el blog, lo moveremos por redes dentro de poco, la entrevista de salida de Melgrón, del mortal más débil, nuestra primera víctima, y bueno, yo creo que la tenéis que leer porque... La primera respuesta es la mejor. Son muy buenas todas. He reído en voz alta. Es tremenda. Es la mejor entrevista con mucha diferencia de todas las que se han hecho, ¿eh? Sí. La mejor, sin duda. Y nada, que vengáis a ver los sábados el mortal más débil, que es una tontería, que tenéis un montón, que en el chat es divertidísimo, que piden sangre y están horny on main y yo qué sé, no sé. Que venid. Si estáis hechos una mierda, como estamos todos un poco, es la el día más divertido, en realidad, de la semana. Cris. Sí. Estaba acostando a John. Y le estaba cantando las canciones, contándole el cuento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto digo, joder, los vecinos sí que están gritando, madre mía. Digo, contándole el cuento, la. ¿Cómo se parece la voz del vecino a la de Mario? Joder, se parece un montón a la voz de Mario. Espérate. Es que es Mario. Claro, no había dejado los auriculares puestos y estaba escuchándoos desde la habitación de ella. Estaba escuchando Mario. Ojalá ser tu vecino, Chris, pero tendría que ser vecino de Samuel y sería horrible. Te oímos hoy particularmente mal, ¿vale, Chris? Particularmente mal. El micro de la web, ¿ok? Te pillaremos un micro esta semana, pero me da la sensación de que estás con el... No lo oigo, no lo oigo particularmente mal, lo oigo con el micro de la cambio otras semanas. No, se le oye peor. Sí, bueno, he perdido yo audición. Sí, perfecto, gracias por la noticia. ¿Ahora o peor ahora? ¿Mejor o peor? ¿Mejor o peor? Ahora mejor. Sí. Ok. Pues ahora sí que estoy con el micro de la webcam. Vale. Bien, hablaré hacia vosotros. Muy bien. Vamos con el resumen. Sí, un momento, que yo también tengo una cosa que decir. Sí, que si por favor puede venir alguien a ayudarme a pintar. Pero cómo que pintar, pero si ya pintaste. He pintado, nos dio tiempo a poner la capa de blanco. Falta pintar la capa con la pintura de color. Pero ¿qué color vas a poner? Como tengo al perro aquí, ahora no puedo pintar hasta el fin de semana que se vuelva a ir. Oye, por cierto, ya, de verdad, esto es todo muy off topic, pero. Tranquilos, hablamos de esto. No hay problema, hay prisa. El otro día vi una foto de tu salón con Dante y había otro pelo de bicho negro, oscuro, detrás. ¿Tienes otro bicho en casa? No era mi salón. Era Dante y Fran en otro sitio. Vale. Ahora, yo tengo que decir una cosa oficial del canal. Si alguien va a ayudarle a pintar a Fran la casa, prometo meter el NPC que pida en la campaña. No hay ningún problema. Prometo aquí ahora. Si alguien se pone en contacto con Fran, se organiza para hacerlo con seguridad y se va a ayudarle a pintar, le regalamos meses de suscripción al canal. Me comprometo ahora mismo. Perfecto, ya está. Hala. Nuestro grupo de aventureros sin nombre. Carrapiñados. Van camino a Kol Tarum. La mitad no recuerden para qué, pero ya os lo digo yo. Pero tío, vamos por la cosa esa del golem, ¿no? De... ¿Qué golem? ¿Qué habla? Tu tío ya apareció muerto. Un pariente de Rae ha aparecido muerto en una movida que tenían en un pueblo. Este señor era un emisario de la ciudad de Wigdon, en Ordenia, que iba básicamente a negociar la colaboración de Rocham en la guerra, en un sentido financiero. Los chicos...
Quizá ese señor se había perdido en una ciudad llamada Lurimok, a la que nuestros aventureros llegaron, y en la que descubrieron que este señor básicamente había sido asesinado. De una forma innecesariamente enrevesada por un vampiro llamado Ren Saurak. Es que mordió a mi padre. Un momento. Ahora vuelvo. Rae encontró en este tiempo una pista respecto al posible paradero de su padre en el arma que le ha prestado a Sharia. Y esta pista les ha llevado a dirigir sus pasos al sur, a Koltarum, a la capital del reino de Rocham. ¿Qué? ¿Qué? Me falta mi cuaderno. Bueno, le falta su cuaderno. ¿Me está llamando? Vais hacia el sur y de camino hacia el sur habéis elegido una ruta ligeramente peligrosa a través de las montañas, en la que mientras avanzabais encontrasteis dos pequeñas criaturas parecidas a dragones que os han escupido un rayo, una de ellas, y os ha semipulverizado. Mako está tirado en el suelo, con los últimos estertores de vida. Sharia está de bajona. Como siempre. Nos traemos aquí. No me, o sea, problema. O sea, esto no es una situación como típica. Mako moribundo, Sharia de bajona, suele ser bastante. No sé. Sí. Yo lo digo, los dos últimos combates los hemos empezado con Mako en el suelo cao. Ahora que deducís un poco. Es así y bueno, nadie tiene la culpa de Tomaco. Bardos. Bardos Squishy. No, yo adoro a Mako. Y mientras yo preparo cositas, haced el favor de tirar iniciativa. ¡Entra en furia! En tu turno. Yo por si acaso, ya. En tu turno estaría mejor. Yo ya estoy furiosa. Voy a sacar la ficha de Dorn, que no nos acompaña de momento y no sabemos si nos podrá acompañar esta noche. ¡Oh, Dios, los dados! Sharia. 17. Freya. 4. Uh-huh. ¿Rae? 7. ¿Erwan? Espera, esto no, perdón, eso no ha sido exacto. Son 5. Vale. ¿Está Irro por ahí? No, Mako. Lo tendría fuera, sí. Voy a tirar por 5. ¿Por qué la iniciativa de Irro es? Y ya está, ¿verdad? Os he llamado a todos. Falta vale, pues es el Dorn, ya lo tengo. Es el turno de Dorn. Que en vista de que no tiene ventaja en ningún ataque, se va a colocar aquí. Con su acción bonus no se puede esconder. Sí se puede esconder. No se puede esconder. Sí se puede esconder. Sí. Sí. Se va a intentar esconder con su acción bonus. Del Behir de la cría. Y va a guardar una acción para hacer un ataque cuando vea una oportunidad de. Desde aquí. Cuando vea una oportunidad de atacar al bicho, le va a lanzar un cuchillo. Aunque esté independientemente desde ahí. ¿Vale? Y es su turno, Sharia. Erwan, ¿me prestas tu arco? Si guarda la acción, sí podríamos hacerlo, ¿no? Podría yo tirar el arco. Sí, sí, él guarda. O pasárselo. Pasárselo sí. Que lo considerarías una acción o una interacción. En principio solo quiero decirme si es sí, sí o si no. Vuestra, a ver, podéis utilizar vuestras dos acciones de interacción con objetos, ¿vale? Uh-huh. Y Sharia puede guardar un ataque con el arco para cuando tenga el arco. Correcto. Vale. No puede coger el mío. No os puede quitar algo de la mano en su turno, ¿no?
Yo estoy tirando al suelo. No, está, no lo tengo en las manos. Ah, ¿verdad? Sí, podrías coger el Lirarco si quieres. El cadáver, puedes coger el Lirarco del cadáver de Mako. Vamos a sacar el cadáver de Mako. ¿Por qué no? Claro que sí. Y le puedo... Vale, a ver. Este ya me cambia un poco la... Sí que es un arco corto, ¿eh? Me da igual, si lo que quiero es distancia absoluta. Y con otra pregunta. El camino, según veo, ¿tiene una parte que está como más alta que la otra? Sí, estáis en lo que sería la tercera profundidad, ¿vale? Vale, voy a mover el token solo para hacerme una idea. Vamos a imaginar que yo me pongo aquí y estaría por encima, ¿no? Sí, para eso tienes que escalar. Sí. No tienes escalar porque tú concretamente como monje puedes... Es solo para saber las opciones que tengo. Podría disparar y si, por ejemplo, ya me meto aquí, ya no me vería el bicho. Ahí todavía te podría ver porque es bastante más grande que tú. Y además, la parte delantera se yergue. Vale, no, pero vamos, que si te pones detrás de un árbol no te iría mal, ¿eh? Vale. Podría ponerme aquí. Vale, vale. Vale, vale. Sí que están entre 10 y 15 pies de altura esa pared. A ver si lo voy haciendo bien. Sería movimiento. Ponerme a lo de Mako. Como acción sería con el kit de curación que nos dio o de estabilización. Sí. Pincharlo. Vale, quítate una carga, ¿vale? Márquete por ahí que los uso una vez. Vale. Para estabilizarlo. Estás estable, ¿vale, Mako? Tienes 0 puntos de vida, sigues inconsciente, pero no haces tiradas de salvación de muerte. Vale, ¿coger el Lirarco sería otra acción? No, coger el Lirarco es tu interacción con objeto del turno. Vale, sería coger el Lirarco. Pero doy por sentado que lo que llevases en las manos está en el suelo, entonces. Que probablemente sería el palo. En principio no llevaba nada porque nos atacó acercándose. Yo no había sacado, creo recordar, nada. No habíamos ni atacado ni habíamos hecho nada, ¿no? No. ¿Creo recordar? No, el bicho ya está. Entonces, le estabilizo, le cojo el arma y puedo seguir con movimiento. Puedes seguir moviéndote. Tengo la mitad. Lo normal son 50, ahora serían 25. He hecho 5, 10, 15, 20, 25. Vale. Y podría gastar como acción bonus el Step of the Wind. Me gasto un punto de ki. Y serían otros 25, ¿no? Correcto. Entonces, 5, 10. Voy a suponer. Si quieres subir, ya son 5, 10, 25. Estás arriba. Entonces me quedaría así. Me quedaría tapado por el árbol que está delante, en principio. Sí, pero no te quedan acciones para intentar esconderte activamente. Tienes cobertura parcial, o ya habríamos llegado al caso, pero. Vale, pues entonces no voy a subir todavía. Me voy a quedar abajo y me voy a quedar escondido aquí. Vale, perfecto. Okay. Es el turno de este Behir. Okay. Que ante el grito que ha pegado. Ante el grito que ha pegado su madre. Mi puñetero caso. Empieza a moverse. ¿Se me oye? Sí. No, el problema no es que no lo haya oído. Y no sé, se ha ido el chiste. Bebe Gil. Sí, de sí, bebé. Sí, sí. Sí. Se aleja hacia su madre que ha gritado. ¿Vale? No me lo grites tanto. Erwan, es tu turno. Joder, espérate, que eres tú. Dame un segundo, un segundo. Sí, es tu turno. Espérate, voy a ver si le ha recuperado su aliento a este bicho. ¿Dónde está? Es tu turno. Vale. Se está alejando el Behir y la madre no parece que esté
haciendo nada, voy a parar un poco, voy a hacer tomar aliento. Tiro el dado para recuperar algo de vida. ¿Dónde estás aquí? Eso son 5 más 1, 6. Es una acción bonus, ¿verdad? Es una acción bonus, sí. Debería saberlo yo, pensaría. ¿Quieres decir? Y viendo que se alejan, me voy a quedar a la expectativa sin atacar. Voy a echar la mano a la empuñadura del arma, pero la voy a volver a apartar. ¿De qué arma? De la katana. Haz una tirada de absorción de sabiduría. ¿Lo que te he hecho? Wait, what? Resnar vive en su corazón. No way. 17. Sacas la katana sin problema. No, o sea, iba a echar la mano a la katana, pero al final no la saco. Vale. Sí, te preparas y sabes. De pronto te viene tu corazón parece saltarse un latido. Si te suspiras, te centras otra vez. Corre. Y voy. Voy a esperar. No voy a hacer nada. No vas a reservar acción ni nada. No voy a reservar acción porque tampoco creo que pueda hacer nada hacia allí. Y las otras acciones que tengo, dame un segundo que lo mire rapidísimo una cosa. Pero no. No, voy a no hacer nada. Vale. Rae, es tu turno. El rugido que el Behir adulto ha hecho al aparecer, lo has entendido. Era una forma primitiva y tosca de dracónido, con el cual estaba gritándole a su cría que se retirase tras el shatter de Marco. Vale. ¡Ven para acá! Voy a girarme y voy a empezar a hablar en dracónido, tal cual. ¡Su grandiosidad! ¡No queríamos hacer nada! ¡Solo estamos de paso! ¡Ha sido un accidente! Tira persuasión, por favor. Pongo los ojos muy... también. ¿No? Ventaja, ¿no? ¿Haces persuasión? Me voy a echar el más 3 del Flash of Genius. Me queda uno para el día. Ya llevo 2 gastos. Si no hemos hecho nada. Ya. Vale. 15 más 3, 18 más 3. 21. Vale. Me pongo de rodillas. Estoy de rodillas. Y por lo... Bueno, ¿he gastado mi acción con eso? No, en hablar... No. Vale, y veo a Mago que está estable. Sí. Lo curamos luego. Me pesa mi turno. ¡Que le jodan! ¡No habla! ¡Como se despierte la liamos! ¡No! Que lo mismo convence, que lo mismo se pone a genocidar otra vez. ¡No! ¿Algo más entonces? No sé, es mi turno. Estoy de rodillas, con las manos levantadas. El Behir adulto salta al lado de su cría. Y notáis un peso de toneladas caer sobre este pequeño balcón. Salta otra vez y se pone frente a vosotros. Se acerca a ti, Rae. ¿Te huele? Salid de mi territorio. ¿Podemos ir por esa dirección para salir del territorio? ¿Ves cómo las chispas empiezan a remolinarse alrededor de sus dientes? Nos estamos yendo ahora mismo. Ahora mismo nos estamos yendo. ¿Retirada, chico? ¿Cómo retirada? Retirada, pilla el gato. Ups. Yo estoy ahí un poco acojonado, escondido. Y de repente voy a llegar a todos, ¿no? Corriendo. Sí, pero así tal cual. Sí, todos. Agarran a Power Dorn, walking. Power corriendo. Walking. Vale, cuando llevamos 5 o 10 minutos, ya le pongo una mano en la frente a Mako y voy a castear Healing World.
Porque ya 5 o 10 minutos me parece suficiente. Bueno, voy a mirar al grupo inquisitivamente. Le despierto, ¿no? ¿O esperamos? ¿Podemos esperar una hora y que despierte él solo? ¿O lo despertamos? ¿No? Lo despertamos. Venga, vale, vamos a ver. ¿Seguro? Le voy a lanzar un Healing Wounds. ¿Qué son? El kit. ¿Cuántas de esto tiene? Son 10 cartas. En total. 8 más 3, 11 puntos de vida. Joder. ¿Ha salido bien? ¿Hemos ganado? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¿Cómo que huyendo? No. ¿Qué han huido ellos? Hemos utilizado la estrategia de cambiar de camino. Les hemos convencido de que... No era buena idea pelear. Eso es. ¿Les habéis convencido de que no lo atacaran? Sí, Rae. Estoy orgulloso, Rae. Aprende rápido. Muy bien, muy bien. He aprendido varias lecciones hoy. Y igual nos hemos hecho un poquito de pis en los pantalones, pero... No, esto probablemente ya estuviera con el anterior bicho. Bueno. Marco, toma tu Lirarco. Gracias por habérmelo prestado. Un momento. No recuerdo eso. No, le da un puñetazo así en el brazo a Saria. ¡Ey! Robando, ¿eh? Cada vez me vais mejor. Cada vez me vais cayendo mejor en este grupo. No ha sido robar, ha sido coger una cosa prestada un momento. Claro, no, yo también. Voy a comprobar que todavía tenga todas mis pertenencias. Uh-huh. ¿Tienes tus magras pertenencias? Ahora vuelvo. Bueno, entonces ¿qué? ¿Ya tiene un hijo? Vale, tenemos la opción de intentar volver a pasar. ¿No? Lo cual no sé si lo recomiendo. O ir por abajo donde había esas cosas que parecían vacas enormes acorazadas. Prefiero las vacas enormes acorazadas. ¿Vamos a pelear con las vacas? Podemos no pelear con nada e intentamos pasar sigilosamente y que no nos moleste nadie. Puedo hacernos invisibles. ¿A todos? A Saria no. Yo puedo hacer invisible a un total hoy de una unidad de persona. Soy un spellcaster, pero un spellcaster bajita. No me da para mucho. Yo estoy bien. Igual sería interesante que... ¿Puedo lanzar el hechizo dos veces o requiere concentración? No, es de concentración. Entonces solo puedo hacer invisibles a tres. Yo podría ir en escondida también. Se me ocurre. ¿Qué? Vamos a ir por el camino de los bichos, entiendo. Por el otro camino. Uh-huh, ok, vale. ¿Cómo decís que lo vamos a hacer? Invisibles unos cuantos y otros escondiéndose. Por otro lado, también puedo sugerir una cosa. Si alguien no se siente muy capaz, hay un plan de emergencia que yo denomino a la bolsa y a correr. Consiste en meter a alguien en la bolsa, a meternos todos en la bolsa y que alguien que corra mucho, corra mucho. Antes, cuando estabais subiendo por esta colina, en plan serio, joder. Visteis el terreno. Uh-huh. En el cual los bullets, que por cierto, como cultura, como forma de cultura general, se les conoce coloquialmente como tiburones de tierra. Porque excavan. ¿Trit sharks? Van bajo. Land sharks. No, sí, he dicho bien. Visteis que era un terreno amplio el que cubren. Lo suficiente como para que ni la duración de invisibilidad ni la duración de aire de una bolsa de contención os den para cruzarlo entero. También parecían muy chill, estaban paseando, así que vosotros veréis. ¿Quieres decir que tardaríamos más de una hora en recorrer todo ese terreno? Sí, el camino a través del terreno. Vosotros solo habéis visto parte del terreno que
que iba el otro camino. Uh-huh. Y ya había como para bastante más de una hora. Está cruzando una cordillera de lado a lado. Tengo un segundo plan, pero implica pasar otra vez por donde están esos Vehir y no me apetece mucho. Pero supongo que técnicamente podría hacer que Hierro llevase un... soltase una piedra con mi olor por allí y mientras están distraídos porque nos han vuelto a oler, salir corriendo por el camino, pero me parece muy arriesgado. Pero lo pongo ahí con el resto de planes. ¿Podemos pasar siendo invisibles por el lado de los bichos? El problema es que me ha olido. Saco el perfume, saco mi bote de perfume. Uh-huh. De hecho, arrae por encima. Le echo un poquito. Huele a lavanda y gatete. ¿Esto es? ¿O de Rocham? Oh. Un año y medio de campaña esperando esto. Yo he sufrido F en el chat por humor. Sí, sí. No sé. No lo sé, las opciones están ahí, pero... Podemos ir poco a poco por la zona de los bullets, a ver si... Yo qué sé. Lo siento, es que pero... bullets... Es que... Sí. De los bullets. ¿También? ¿Sí? ¿Qué es bullet en... Por favor, contadnos. Champiñón. Zeta. Champiñón. Vámonos. Es que ahora me los imagino como... Vienen que van medio enterrados por la tierra y van. Sí. Son todos. Y aunque nos costase un poco más ir por. Igual me estoy liando yo. El otro camino dando toda la vuelta por donde. Podemos desandar todo el camino y volver y dar la vuelta entera. O podemos ir escondidos por la parte donde estaban los vejiles y sin oler mucho, podemos hacer que volamos a tierra, nos recolocamos así un poquillo para el fango. Y que Hierro los despiste con el olor y pasamos sigilosamente. Vale. Sigilosamente. Vale, voy a mirar un momento. ¿Por qué siempre que incluye sigilosamente y nos incluye a todos los del grupo algo no sale bien? Recordatorio de que le estáis contando todos estos planes a un Sharia que básicamente se apoya en su cayado para no caerse. Tiene las ojeras por aquí. Se le notan las venas en el cuerpo, está pálido y se le notan las venas violetas por todo el cuerpo y está hecho polvo. ¿A Sharia lo podemos meter en la bolsa? Yo daría la vuelta. El Vehir nos ha dicho, como Rae nos ha indicado, nos ha dicho que nos saliéramos de su territorio y creo que si nos pilla volviendo a entrar no va a ser tan magnánimo. No, y probablemente no. Y los tiburones de tierra tampoco creo yo que sean muy magnánimos y Sharia no puede correr. No parecían muy agresivos, pero a saber si tampoco les interesa o les gusta que haya desconocidos en su territorio. Igual podemos tomar la ruta más segura, que Sharia tome unos días para descansar. Si no tienes tanta prisa, Rae, creo que sería la mejor opción. No quería hacer perder tiempo al grupo, pero prefiero que lleguemos todos a que no lleguen algunos. Como detalle siguiente paréntesis, creo que incluso corriendo a la mitad ando como vosotros... Como vosotros. Tenéis razón. Sí. No, voluntarios a favor de que Sharia vaya solo para adelante. He hecho paréntesis, ¿eh? Ay, si hacemos un paréntesis, podemos hablar de que Diego no quiero que se te mueran dos personajes en la misma semana. En la misma semana, por favor. Entonces, por lo menos espero que no sea zumo de Sharia. Entonces queréis bajar otra vez las montañas y rodear. Vamos a dar la puta vuelta entera. Has ganado, las montañas nos han derrotado esta vez. Vale. Cobardes. Vale. Siempre. El camino de bajada suele ser más complicado que el de subida, algo que descubrí este verano. bajáis estas montañas, la cordillera de Shora. A lo largo de todo el día vais descendiendo despacio y finalmente al filo de la medianoche alcanzáis el pequeño refugio que había abajo con la placa escrita en enano. Y podéis descansar aquí si queréis o podéis seguir a otro lado, me da igual, pero se os va a morir el... ¿La pega dónde?
No me he enterado cuál era. No, no he visto. He dicho un pero, pero luego no he oído nada negativo, entonces. No. No, vale, pues podemos dormir aquí y aceptar el fracaso. Eran, estás llevando muy bien lo de fracasar. Yo las primeras veces que te he visto es como que cada vez que perdías en algo, como que te picabas un montón, como... como muy motivada. Una cosa es perder contra alguien en una competición y otra cosa es arriesgar la vida de forma alocada. Perdóname, te he visto. No te conozco lo suficiente sin... Señalo hacia donde tendrías el látigo normalmente. No, lo siento. Me cojo a Ray y me la llevo. Vamos, ayúdame a cocinar, Renan, ven conmigo. La primera vez que conocí a esta gente, Freya me pegó una paliza y tampoco pasó nada. Están amigos. Bueno, una paliza. Estuvo la cosa bastante igualada, ¿eh? Lo que me contó Mako fue una tremenda paliza. Mako no te contó nada porque de eso no se acuerda. ¡Oh, no! Don, en una de sus... ¿Se la puedo contar yo? No, Saria no. No, además... Bueno, sí. Vale. Si vais a descansar aquí y vais a hacer el viaje de los caminos comerciales, os voy a pedir tiradas de percepción a todos, entendiendo que medio os vais turnando los días y podéis hacer un descanso largo, que en el caso de Diego pueden ser 4, porque son más de 4 días lo que tenéis de viaje, ¿vale? Oh. Y obviamente esto implica que el tiempo pasa y los eventos avanzan, ¿vale? ¿Qué hemos decidido? Dar la vuelta entera y por el camino de la gente normal. El camino que era... Porque tardábamos más. ¿Estás en el mapa? Por la montaña y... Un momento. Voy al mapa, sí. ¿Estás? Sí. Queríais ir... Estabais aquí y queríais ir a Coltarum. Sí. Por aquí había dos caminos, el largo y el corto. Sí. Pues habéis decidido hacer el ultra largo. Vale. Camino. A cambio, estaréis vivos. ¿Tiradas sí, de percepción, has dicho? Sí, percepción por parte de todos. Un poco para darme una idea a lo largo de estos días. ¿Tiro con Irro? ¿Tiro con la mía? Depende de lo que vayas a ir haciendo durante el viaje. ¿Vale? Estamos intentando abstraer en unas cuantas tiradas claro, por eso. Todo el viaje entero. ¿Vale? Es una semana de viaje. Probablemente 20 las... natural. ¿Cuántas tiradas? Probablemente solo una cada uno. Trece. 15. ¿Cuánto tengo yo de percepción? Aquí. 17. Vale, gracias al 20 natural de Freya vais a cortar algo de tiempo, ¿vale? No lleváis caballos, vais cargando todas vuestras cosas, pero sí que es verdad que tampoco tenéis muchas ahora mismo. Freya se anima a salir de los caminos comerciales en determinadas zonas. No conoces necesariamente estas tierras en sí, Freya, pero conoces el norte de Rochan. La tierra de los centauros y el sur de Vinefold, y más o menos sabes cómo hacen los caminos los enanos y cómo tienden a si el camino puede ser recto y hay que comerse una colina, se la comen o ponen la cuesta arriba, y tú piensas que con determinados rodeos podríais cansaros menos y entonces andar más horas. Pero espera, y yo cuando propongo todo eso, eso no va a la cesta. Al saco de las ideas de Freya y se hace todo lo contrario. Es verdad que estamos en pasivo-agresivo, Cham. No, porque es... Digo porque a lo mejor es un mente natural, pero no. No, porque ha salido de la boca no van para todo. No, como ha salido de la boca de Mon, entonces no van al saco de las ideas de Freya, va al saco de ideas del narrador. Ah, vale. Claro, es el patriarcado, claro. Chris. Sí. Vale. El de mi arcado... No, claro, lo he dicho yo. Freya está salti todo el camino.
¿Qué tenéis que quitaros, cinco, seis raciones cada uno? Espero que alguien tuviera raciones de sobra, porque entre todos tengáis 36, si no tenéis que apañaros para cazar o cocinar. Yo tengo 16 raciones. ¿Esto está bien? Porque yo tengo, a mí me quedan... A mí me quedan 9. 25. Aquí. Nos falta 8. Claro, yo tengo 3. ¿28? Faltan 8. Yo tengo 6. Nos faltan 2. Pero son... Dorm tiene que tener alguna. Dorm pidió prestado el otro día. Pero luego creo que... Yo tenía, las estoy intentando encontrar, pero no las encuentro. En inventario. En inventario. Dorm no tiene ninguna. Si no está apuntando, ¿no existe? Equipment, abajo de todo, tiene que poner rations en algún sitio. Vale, me las fui a apuntar aquí, pero luego me dio un error. Pero de todas formas, yo las tenía apuntadas en mi cuaderno, sí, pero en mi cuaderno no tengo. De todas formas, eran 9. 8. Me suena que 8 porque le diste una a Dorm. Sí, vale. Una cosa por el estilo. Pues os quedan como raciones para un día antes de tener que empezar a forrajear cuando finalmente... tras un viaje, ¿lo queréis hacer durante el viaje, por cierto, interpretar o lo que sea, me lo decís? Ah, yo sí, yo una... Bueno, primero... Un poquito... Sí. Mi proyecto de carpintería, ¿cómo va? Porque he tenido 4 días. ¿Tu proyecto de carpintería qué era? Era hacer un... Monopatín. Haz una tirada... Ah, vale. Tienes que hacer una tirada de destreza. Y de competencia con herramientas de ebanista, que no eres competente, ¿o sí? Sí, sí, claro. Sí, vale, pues tira. A ver, es... destreza es más 4, entonces 14, y la competencia con herramientas de tu bono de competencia normal. Eso es un 3, ¿no? Creo. Uh-huh. Pues entonces son 14 y 3, 17. Para cuando llegas a Coltarum y la veis. Me dijiste que por estar haciendo planos y estar planteándome varios días, tendría algún tipo de ventaja o de... Porque no es algo que hayas así... Sí. Sí, a ver, soy consciente de que estuviste trabajando en los planos y tú tienes que ser consciente de que estás haciendo monopatín en el mundo de fantasía, ¿vale? Vale. Para cuando veis en el horizonte como... pegado a la cordillera y al fondo de una enorme explanada llena de nada, de roca viva marrón y negra, se eleva la aguja vertical completamente de Coltarum, que es incluso difícil saber qué tamaño tiene en función de la distancia a la que estás. Estas cosas que dices, la perspectiva me está jodiendo los ojos o qué. No puede ser tan grande. Es como ver un rascacielos y no saber a qué distancia. Para cuando acampáis el último día, Mako termina de ajustar las ruedas de un literal monopatín. Lo quiero probar a ver si me caigo. Te caes. No tengo acrobacias ni nada. Te caes. No, es un monopatín. Te caes. ¿Monopatín o patinete? No, monopatín. Vale. Pues esto era lo que yo decía, pero para los dos pies y agarrados para que no te caigas. O sea, te caes, pero de otra forma. No. Sí, Freya no entiendo muy bien, porque es como te caes igualmente, pero el patín se va. Claro, si lo pierdes, pues lo has perdido. De otra forma los tienes puestos. Pues si no lo quieres, me lo quedo yo. No, pero si me... Da igual, no, si no pasa nada. Si yo, total, tampoco es que tenga buenas ideas. No, es una idea chula y yo la he adoptado. Fenomenal, pues practica. Seguro que si practicas, al final te... Buah, seguro que puedes hacer hasta saltos y te puedes agarrar a él y yo qué sé, seguro que sí. Pero tú puedes... Esto para ti. Freya, ¿qué? Has visto que las cosas que dices no caen en saco roto. Que la gente caso. Que te lo he hecho para ti. ¿Cómo que no era para ti? No, llevo 4 días. Tú dijiste, quiero una cosa con ruedas para correr más rápido. Y yo he adaptado tu idea y te la he hecho para ti, porque tú siempre estás haciendo cosas como el triángulo y no
y nadie hace nada por ti, pues yo te echo esto, que lo vamos a llamar uno patín, porque es patina y es uno. Freya tiene fe. Pues muchas gracias, yo pensaba que era para ti. No, mejor que lo pruebes tú y así se te... Pero escúchame, si hacemos otro para ti y luego le ponemos unas pinzas, como tú y yo somos chiquiticos, a lo mejor sí que sirve como mi idea para Saria, por ejemplo. ¿De verdad queremos que Saria corra más? ¿De verdad queremos darle ruedas a Saria? No, pero no me digas que no sería gracioso verlo con esto puesto. Vale, voy a hacer más planos y más cosas. Vale, voy a probar el uno patín. Te caes. No pasa nada. No pasa nada, yo seguiré practicando. A partir de ahora, a la hora de entrenar, entreno y practico con el uno patín. Uh-huh. Vale. Y también me voy a acercar a Rae. Oye, Rae, verás. ¿Ves a Rae con un montón de diagramas de lo que parecen ser un sistema de patines? El cual parece que está... Te lleva mirando un rato como en plan de... Que nadie tiene en cuenta las ideas mientras está haciendo varios patines y estáis hablando de hacer otros. Y ya está todavía con los diagramas de un patín perfecto. Está como... ¿Sí? ¡Rae! Mako ha hecho esto. Y estoy... ¡Qué bien! ¿Y? ¡Cómo me alegro! ¿Qué te parece? Sí. Mako. Dime. He guardado esto que no tiene importancia. Tenemos... No, al revés. Somos un equipo. Abracemos el concepto de equipo. Tenemos una maqueta. O un producto terminado después de... Para alguien que tenga mucho tiempo para practicar. ¿Vale? Y ahora seguro que Rae quizá pueda hacerle alguna modificación para... Frenos. Por ejemplo, ¿frenos? ¿Frenos? Sí. ¿Por qué queríamos frenar? Si lo que queremos es ir más rápido. A ver, hay dos formas de parar algo que va en movimiento. Una es frenando, porque tienes algo que lo frena. La segunda es la hostia contra la pared. No es verdad, porque la segunda es que tú vas con la espada así por delante y pinchas a lo que tienes delante y entonces... ¿Lo que hay delante es una pared? Buena pincha. Bueno, igual no es mala idea. Es por emergencia, un sistema... Mira, he pensado en un sistema con cuerdas que tengáis en la espalda y que cuando pulséis una palanca abra una lona que salga hacia atrás y te frene. Pero yo soy con el Makuto, más la paellera, más las armas, ya. Vale, no, nueva idea. No, tienes razón. Un globo enorme en la barriga. Sí, eso funcionará. Un globo que cuando recibas impacto, ¡pum! Y entonces, a salvo. Sí, no pierdas toda la divinidad. Escúchame, yo no... Rae, yo sé que aquí la genia eres tú. ¿Vale? Pero... No, bueno, lo diría así, pero bueno. Sí, dime. En mi pueblo... yo no sé en los vuestros, pero en mi pueblo, en las montañas arriba, cuando nevaba, nos tirábamos en trineo. Y lo que tenían los trineos era un palito que tú hacías así, y entonces el palito se clava en la nieve y te va frenando. Vale, te voy a dar una contraposición a eso. Si tú estás en una cosa así verticalmente y frenas, tú haces así. Sí, pero quiero decir que a lo mejor un sistema más... No, más vale, tirando hacia el palito y menos tirando hacia globos en espaldas y en barrigas. ¿Ves a Rae que coge tres o cuatro papeles, los quema en la hoguera? Empezaré el sistema del palo ahora mismo. Años de ingeniería, años de formación. Pero no, voy a hacer un palo. Rae, años de ingeniería y años de formación y no sabes que la solución siempre es un palo. Para todo. Voy a mirar hacia Saria, voy a mirar hacia su palo. No, si por lo visto sí. ¿Sigues el legado de tu padre? Perfecto. No, en realidad me acaba de venir la inspiración al mirar el palo. El palo no se detiene a menos que tal. Es decir, que si alguien lleva el palo y lo activa en el momento que lleva el patín...
se queda frenado ahí, se agarra el palo. ¡Qué hostia! No, tú te quedas quieto y el patín sale despedido para adelante y golpea al enemigo de camino. Ah. Es un nuevo plan. Podemos incendiar el patín y con el patín incendiado y estrellar. A esas alturas, de verdad, me planteo que lo de el sal de las ideas de Peña no, con los mala si idea. Si tienes un enemigo inflamable al final de una cuesta abajo, ojo, ¿eh? Es una circunstancia muy específica, pero como ocurra... Yo... Si era las condiciones adecuadas, yo creo que matamos a jugar. Ahora justo nos damos la vuelta y ahí, casualmente, este enemigo es inflamable, que lo sepáis. Tenemos que tener a Zogazar al final de una cuesta, mojado de líquido inflamable. Mojado de brea. Lo vamos a apuntar en el saco de las ideas de Rae porque estoy viendo conforme lo dejamos. Estoy pillando que igual no es la mejor idea. Pero... Bueno, mientras vosotros os ponéis de acuerdo en a ver cómo podemos mejorar esta idea o hacer que sea más guay, yo voy a practicar con mi patinete. ¿Con tu qué? En mi uno patín. Ah, vale, vale. Ah, una última cosita, por si acaso. Freya tenía razón el otro día. Llamarme Hierro es extremadamente confuso y probablemente dé lugar a múltiples confusiones en... Creo que lo dije yo, Rae. No, estoy bastante segura de que lo dijo Freya. ¿Qué? ¿Quién sea? ¿Que yo dije qué? Refuerzo positivo. ¿Quién diferencia a mujeres? ¿Quién diferencia? No, ahora literalmente era intentando apuntarle el tanto a Freya a Rae de forma bastante mal, ¿vale? Ah. Esta vez, Mario era consciente de esta vez de quién lo había. Ah, sí, Freya, qué buena idea tuviste. Joder. ¿Qué idea? Da igual, mira, que sí, que me llaméis Rae y no digáis nada más que Rae, ¿vale? Y de ahí no paséis ni mi nombre completo, ni mi apellido. Mi apellido es Slate, ¿vale? Slate es el nombre que tenemos los enanos para referirnos a la gente que no tiene clan. Slate. Eso es súper edgy, pero no sé, lleváis generaciones y lo hemos aceptado con el tiempo. Vale, yo creo que te voy a llamar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Me has dicho? Es Raenan Ironbird, ¿no? Ah, no me acordaba. Vale. Ha dicho muy convencida. No digáis mi apellido. Y la mitad se han quedado en plan. Te preocupes. Me alegra ver. ¿Cómo voy a decir tu apellido? ¿Qué es? La verdad es que estaba mejor antes de decirlo. Pero bueno, sí, no, a ver, la cosa es, vamos a intentar no llamar mucha atención sobre mí. Voy a hablarlo justo. Entramos, por cierto, como dato interesante, tengo una deuda ligeramente enorme en la ciudad. A ver, os comento la situación. Yo era parte del gremio de enanos. Y para ser parte del gremio de comerciantes en Coltarum, en general, hay que pagar mensualmente. Uh-huh. Y entonces pasa una cosa con un ilícito y llevo mucho sin pagar. No pasó esa cosa, Rae. ¿Rae? ¿Por qué te he llamado con mi nombre? ¿Qué me pasa contigo? ¿Quién eres? Si quieres, yo puedo ser Rae, no, tú puedes ser Erevan. Eso no va a mejorar nada porque voy a responder cuando diga alguien Rae. Esto está así. Lo estoy viendo venir. No. Rosy, a partir de ahora es Rosy. Rosy Slade. Slade significa pizarra. La pizarra es un mineral de escaso valor. Por eso los enanos de Coltarum llaman Slate a los. Es porque somos negros en nuestro corazón y a veces la tiza que es la vida nos raya. Venga, Rosy. Entonces tienes una deuda grandísima porque te liaste con un lícido, ¿vale? Erevan, a veces te odio tanto. Que va, nos queremos todas mucho. Escúchame, ¿de qué clase de deuda estamos hablando? Ah, pues creo que tengo que pagar como unos 5 euros. ¿Qué me pasa hoy, de verdad? ¿Qué pasa? ¡No mueres! Mario está en critical Mario. Está alcanzando... Está alcanzando Pic Mario por algún motivo hoy, no sé por qué. No le funciona
funciona el cerebro, pobrecito. Decirle que lo reinicie. Apágalo y vuelve a encender, Mario. Sí, o sí, coña de informático, lo que me quedaba a mí hoy. Tranquilo, no es como si toda la sesión estuviera diseñada alrededor de tu personaje. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Igual es por esto, igual es por. Cinco piezas de oro el mes, creo, si no recuerdo mal. Y he estado como unos 2 años sin pagar. Eran más de 5 piezas de oro, quizá eran. Era una cantidad de dinero bastante elevada que recuerdo perfectamente cada mes, que era a. No me voy a acordar ahora mismo, pero diremos que 15 piezas de oro al mes. No lo sé, lo tengo que tener por aquí apuntado, pero no encuentro las cosas. No lo acordamos. No, es literalmente una cosa que pone en la descripción de la. Sí, pero es más. Son 10 monedas de oro al mes. Ok. Los enanos cobran doble del background. Me cago en. He elegido la peor raza. Bien, vale. Pues, 10 de oro al mes durante 2 años. Son unos 240 piezas de oro, así a ojo, por encima. No, 250. Los meses en Garella tienen 45 meses, ¿no te lo he dicho? Los años. No es broma. Son unas 240 o 250 monedas de oro, más intereses de demora, claro. O sea, probablemente, yo diría que al menos 300 piezas de oro me quieren cobrar. Así que hay dos planes. Plan 1, pagar religiosamente eso y. Si no te das de baja del servicio. Porque digamos. Hombre, eso está. ¿Qué? A ver, Eroan. Perdón. No, si quieres. Porque estoy interesada en hacer un seguro para que me cubra estos problemas la próxima vez. ¿No? En este caso. Joder, qué partida. Estaba centrado. Vuelve, Mario, vuelve. Perdón. No puedo trabajar así. Sí que no. A ver, el problema aquí es que, por un lado, si no pago, pues es un issue. Porque, a ver, básicamente no puedo ejercer en ningún lugar. Tiene ciertas ventajas. Podría ejercer de artesana en muchas ciudades si hiciera falta que forjase algo. O si queremos simplemente intentar buscar mejores precios o encontrar artefactos. O... Pero si no pagas, tampoco te van a dejar. No, lo que digo es que. Por eso dice que tiene que pagar. Quiero pagar y. El problema, tenemos dinero para pagarlo. Yo tengo dinero para pagarlo. Wow. Yo te puedo cubrir, ¿vale? O sea, esto ya no es un problema. Sí, porque yo tengo 83 piezas de oro y 83 piezas de oro no me... No te preocupes. Vale. Lo que pasa es que estamos tirando del dinero del equipo, que es todo. Lo entiendo. Dinero del equipo. No pagarlo, ir con la capucha muy puesta y que nadie me reconozca. Pero eso, como que estamos, ciertamente, vamos a llamar menos la atención sobre el hecho de que estoy otra vez en la ciudad de vuelta. Y la última vez que me fui de la ciudad no fue con muy buenos términos con mi familia. Vamos a ver. En principio, no llamamos la atención sobre que tú has vuelto. Si salta la liebre y resulta que se descubre que tú has vuelto y vienen a perseguirte porque tienes que pagar, pues pagamos y ya está. No. El problema es que, imagínate que yo entro, lo dice alguien, y si alguien corre y se le comenta a mi familia. Y entonces tenemos un lío de narices porque digamos que mi familia es ligeramente influyente en la ciudad. E igual me quieren de vuelta. Opine yo lo que opine. Pues le pegamos fuego a la ciudad. Eso no lo podemos tener. La ciudad hecha de literalmente en la montaña no arde. ¿De verdad? Es un sitio con forjas y no ha ardido todavía, ¿no? Eso es algo que está muy bien porque, claro, trae tantas forjas, el que no arda es como un detalle muy bien pensado. Parece como si hubieran diseñado todo así pensando en esa cosa. Con esfuerzo y un palo, todo puede terminar ardiendo. Rae empieza la primera página de un cuaderno que pone el palo y empieza a hacer diseños esquemáticos de un palo. Dime la inteligencia, por favor, en competencia. Diseñar un palo. Voy a usar Flash of Genius porque me parece importante que tengáis. No te quedan hoy. Ah, bueno, sí, perfecto. Que me ha cruzado yo mucho de días.
¿Has dicho inteligencia a este caso? Sí, inteligencia y competencia. Ah, vale, inteligencia y competencia, eso es entonces más 6. 20 justo. Empiezas a diseñar un palo. La verdad, tío, ver, es un proceso, ¿vale? Es un proceso. Sí, entiendo. O sea, pero 40% del palo. Vale, Rae, tengo otra idea. Tercio. Vale. ¿Por qué no te vas echando a ti misma invisibilidad hasta que salgamos de aquí? ¿O te vas echando invisibilidad cuando creas que sea necesario? Me halagas muchísimo, pero mis capacidades... ¿Podemos alternar invisibilidad y...? ¿Perdona? No, no, nada, que me alegra que pienses que puedo utilizar eso más de 2 horas al día. Es como, no sé, un halago muy grande hacia mi persona ahora mismo, es como wow. Vamos alternando invisibilidad y disfraz, invisibilidad y disfraz, invisibilidad y disfraz. O podemos pagar muy discretamente. También. Decirle, callaos la boca, aquí no ha venido nadie, está todo pagado y nos vamos. Ya, pero... Okay. Vale, sino que, vale, preferís... Vale, vale, lo entiendo, tu puño... Si me parece bien pagar, pero si les decimos que no digan nada, nos van a querer cobrar más. Pero bueno, bien, supongo que para eso tenemos a Mako, para que... A Mako, donde quiera que esté Mako. Estoy aquí. Ya, te no, digo que, te digo que no tienes que pagar personalmente, ellos querrán cobrar, voy yo, digo, hola, vengo a pagar las cuentas de RAE. ¡Hala! Es ¿vale? Muy buena idea. ¿Sabes mi apellido? ¿Sabes mi apellido? Brian and Bullpins Blazes. Blazing Blazes. No, el Blazing Blazes era el otro. Pero la familia no tendrá el mismo apellido. No, a ver. Venga, va, full disclosure. Técnicamente, a efectos de la familia Blazing Blades, soy la no la bastarda, sino la hija adoptiva al clan. Mi padre primero se casó y luego se largó y entonces mi madre tuvo más hijos de renombre con el clan Blazing Blades y entonces... ¿Tu madre no tuvo los hijos con el mismo clan después de que tu padre se la había... No, mi padre no tenía clan. Escúchame, ¿a qué nombre tenemos que pagar tu deuda? A Rainan Ironbird. Pues ya está. Igual figuro dentro del clan Blazing Blaze, pero... Sería lo lógico. Tal y como te marchaste, a menos que hayan tomado alguna... El clan Blazing Blaze haya hecho algo para activamente desposeírte de alguna forma. Cuando te marchaste, eras una Blazing Blade. Sí, vale, sí, no, de debería todas ser formas, Blazing podemos, Blade, pero... podemos decir que venimos desde muy lejos para pagar la deuda porque estás forjando una gran fortuna en algún otro sitio. No venimos solo a pagar menos, la deuda. Vale, menos detalles, cuanto menos detalles mejor porque... Que estoy haciendo el trabajo de Mako. Que claro, yo me ocupo, ya conseguiré que nos hagan un descuento y algo. Vale. Exactamente, y que no hagan muchas preguntas, por favor. 2 días y que nadie nos persiga. La ciudad ardiendo entera. Pues ¿cómo muy de noche hoy? Uh-huh. Hay alguna posada, hemos llegado mientras hablábamos. No habéis llegado, no habéis llegado. Estáis todavía a varias horas de camino. O sea, tenéis una llanura enorme de enfrente de piedra y tierra seca. Y al fondo, una montaña casi vertical con esta aguja esculpida en la propia falda de la montaña. Es como eso, como un rascacielos inimaginable para vosotros. Y no sabéis a qué distancia estáis, pero sus buenas 5 horas de camino todavía os quedan. ¿Y es de noche? Es de noche ya. Pues a dormir, pon la culpa, echa la cúpula que a dormir todo el mundo. No hay cena. ¿Eh? Hay cena. Que no hay cena. Cena. Sí, os queda justo comida para un día. Sí. ¿Ah, sí? Vale. Podéis cenar y quedaros sin comida. Básicamente. Borraros por facilitar, borraros todas las raciones y ya está. Sí, es lo que he hecho yo hace rato. Yo las he borrado ya también. Coméis esa noche, acampáis al lado de el camino. Va directo a Coltarum. Viajeros que parecen más descansados o con otro tipo de vehículos que vosotros van entrando, hay un flujo constante de gente que entra y sale de la ciudad a todas horas. La noche pasa, transcurre con normalidad, os despertáis y os ponéis en marcha. A medida que os acercáis,
Veis que hay... bueno, la ciudad se extiende por encima de vosotros. No sabéis ni cuánto. Estamos hablando de más de 100 metros probablemente, cuando empezáis a tener una referencia más o menos correcta. Y según nos dice Raenan, más de un tercio de la ciudad existe debajo del nivel del suelo. A medida que os acercáis, en lo que sería el vértice frontal del triángulo que forma al llegar al suelo, hay una hendidura enorme con unas puertas enormes de madera y acero que están abiertas, que tienen argollas tremendamente grandes de hierro que ni siquiera os imagináis cómo las cierran cuando es necesario. Y en medio de todos los viajeros hay guardias enanos armados con hachas pesadas y armaduras de cuero y placas que pasean. Parecen observar a todo el mundo, pero no parecen estar interrogando a nadie ni tomar un censo de la gente que entra y sale. A medida que os acercáis empecéis a escuchar el bullicio del interior y por las puertas veis la grandeza de una sala enorme, que es en realidad casi del tamaño de un barrio, pero con techo encima de vosotros, en el interior de la pirámide, del triángulo. Y a medida que os vais acercando, uno de estos guardias se acerca a vosotros. Yo voy a, antes de que nos pregunte nada, voy a ir viendo la situación. Voy a ir charlando. ¡Aitor! ¡Hola! ¡Ey, Aitor! ¿Qué tal, mejor? ¡Ey, vivos! ¿No? Sí, hemos subido como ratas. ¿Estáis todos vivos? ¡Ey! ¿Todo bien? Bien. Vale. Cuando puedas, porfa, si puedes ponerte la cámara, que me tienes todo descuadrado y ahora Maris el director. Si llegáis a Coltaro, cuidado. Hay un enano que nos quiere preguntar algo. Y todo va súper bien. Es más. No, va fatal. Yo tengo el director, Mario. Ya, yo te dijo así. O sea, bien lo sabe todo el mundo. Oh, fatal. Aitor, ponte la cámara. Ahora estamos bien, ahora estamos bien. Estamos colocados. Bien. Ahora se te ve guapo. Guapo. Hola, guapo. Hola. El audio regulín. Regulín. Por la cámara. Un momentito. Estás por cerrar. Te lo dudo. Vamos, bueno, seguir. Un momentito, pero no. Vale. Este guardia se os acerca a las puertas de... Dime, Freya. Que viendo un poco el percal y como no queremos llamar atención y lo cierto es que no llevamos nada, no parece que seamos comerciantes ni que seamos nada en concreto, voy a ir diciendo en alto, pues, ojo, estoy súper interesada en la gastronomía de aquí porque lo de las cucarachas garrapiñadas igual también les interesaría y a lo mejor puedo apuntar algo para mi libro de recetas y... Hablando de comida y recetas. Y... Vale, esto ayuda. Hay una charla alegre. El ambiente es eléctrico. Es la entrada a una gran capital, ¿no? Aunque lo que estáis viendo es una torre, esto sabéis que es una ciudad inmensa con muchísima gente. A ver, Aitor, ¿pruebas? No, igual. Mm. Porque antes peor, madre mía. Se te oye, ¿eh? En un momento dado. Se te oye. Pero... Sí, se me oye. Sí, sí. Funcionalmente. Bueno. Yo según cuando entramos, intento igual que la otra vez, empujar como un poco a Ray para que se quede como de forma disimulada. No llegáis a entrar antes de que os aborde un guardia que parece ir directo hacia vosotros. Es un hombre joven, enano. Relativamente delgado para la constitución habitual de los enanos. Se acerca con su hacha. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a Coltarum, es su primera vez. Muchísimas gracias, sí, estamos súper emocionados de estar aquí. Espero que disfruten de la estancia. ¿Vienen patrocinados por algún clan? ¿Qué? Sí, están patrocinados. No, venimos de turistas. Somos turistas.
¿Qué vale, pues, ¿venimos a estar patrocinado? Todo el mundo, en la ciudad todo el mundo responde ante un clan. Mucha gente responde ante un clan. No hay ningún problema, pueden acceder a la llama de Moradin, pero sepan que tendrán problemas ascendiendo más arriba en la torre, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y nos puedes recomendar algún clan? Si puede ser un clan gastronómico, mejor. No funciona así. Patada en el tobillo a. Recibes una patada en el tobillo. Vale. No, yo solo quería decirles. Siento que ser un poco insensible, pero soy de jefe Sharia. Amigo elfo. Sí. Dentro de unos días nos han pedido que tomemos los datos de todos los visitantes de raza élfica. Dentro de unos días vendrá una comitiva de Curie en busca de lo que ha pasado por el Adán y le gustaría interrogar a todos los que en ese momento estén en la ciudad. Vale. ¿Cuántos días? No lo sabemos exactamente. La semana que viene no lo sabemos. Solo elfos como él. Sí, el Adán es habitualmente un elfo. Si me puede decir su nombre y apellidos para apuntarlo en los registros. Sí, claro. Sharia. Sharia. Ulaguarín. El tío lo apunta. ¿Sabe dónde se va a hospedar, maestro Sharia? La verdad que no tenemos ni idea, es la primera vez que venimos aquí. ¿Lo recomienda algún lugar? ¿Qué está así? Le recomendaría algún lugar, pero en cuanto entren se van a encontrar con un montón de gente que les va a intentar guiar a cambio de unas monedas y les sabrán guiar mucho mejor que yo. Ah, estupendísimo. ¿No? Les recomiendo que se fíen, pero no demasiado tampoco. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, buen día. Tengan buena estancia. Muchísimas gracias, muy amable, caballero. Finalmente vais acercando y finalmente la puerta pasa por encima de vuestra cabeza y estáis en el interior de Coltarum. Estáis en lo que se llama la llama de Moradin. Coltarum se organiza verticalmente, por lo que os ha contado Rae. A nivel del suelo, más o menos, en unas cuantas plantas hacia arriba y hacia abajo, está lo que es la llama de Moradin, que es la parte más abierta de la ciudad. Es donde entra todo el mundo. Es la parte más comercial, más de servicios. Están las posadas, las tiendas, las casas de la gente que no son enanos, no tienen clan. Ahora hay una potente clase media-baja aquí, que tiene que ver con el intercambio con otras razas, eso, con todos los esfuerzos de diplomacia, todo se concentra aquí. Es el centro multicultural de Coltarum. Es estas plantas intermedias, se llama de Moradin. Por encima de vosotros está en el distrito industrial, que se llama el Yunque. Y más arriba todavía ya empieza la zona rica, la zona militar, la zona académica y por último el observatorio científico. Y hacia abajo, hacia arriba es donde no podéis ir sin estar patrocinado por un clan, habitualmente. Y hacia abajo tenéis las zonas más extractivas. Tenéis la abundancia, que es un distrito muy grande, en el que sobre todo se extraen joyas y el oro, que básicamente nutre de oro a Areya entera. La nube de Hollín, que está todavía más abajo y de la que se extraen materiales, metales menos valiosos. Nube de Hollín. Nube de Hollín, sí. Se llama así porque realmente hay mucho residuo químico en el aire de las extracciones y todo. Y abajo del todo están las grutas, que es básicamente los túneles de excavación de carbón, pizarra, piedra, algún metal, hay algunas minas de hierro, etc. Vale. Y entráis por la puerta, un enano se os acerca. ¡Hey, viajeros! Bienvenidos, ¿cómo estáis? Me voy a acercar tranquilamente. Inside y voy a decir, check. Yo mientras me acerco, soy de casa. Vale, perdón, ¿quieres que guíe o...? No te preocupes. Me largo directamente. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Eso me ha molado.
Necesitamos una posada con habitaciones y sitios donde hablar tranquilamente sin que nadie nos escuche, por favor, gracias, Rael. ¿Y dónde qué pasa? Debería haber varias en este... No, debería haber varias. Esta zona es bastante popular y es la zona donde suelen venir los viajeros, con lo cual debería haber varias de tamaño hay grande. Igual deberíamos ir cambiando cada noche de posada para que no sepan exactamente. Y de momento vamos a instalarlos en una. Sí. 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 No lo sé. ¿Qué os parece aquella? Y señaló la tercera por la derecha. Que resulta ser la única que tengo preparada. Comida y techo. Gas, vaya, comida y techo. Era justo, tengo que apuntado esta tercera por la izquierda. Justo he dicho por la derecha, pero... Eso, por supuesto, sí. Por la izquierda. No lo sé, no es... Es una posada bastante normalita. Perfecto, es justo lo que necesitamos. Una posada normalita. Mercado. Mercado. Estás prácticamente en él, es toda esta zona, te señalo, por allí al fondo, ¿ves toda esta zona? Toda esta zona es comercial, en el sentido de que podrías encontrar el mismo tipo de acceso a casi cualquier mercancía en el mismo sentido que en cualquier otra capital de Areia, ¿vale? Es que tengo que ver a lo mejor, si quieres acceder a las grandísimas forjas enanas que hacen las armas mágicas específicamente, pues no están aquí, ¿vale? Pero es un mercado, es una zona en la que puedes encontrar casi cualquier comerciante de lo que quieras. Voy a escabullirme, como ya sé qué posada van, y me voy a ir a vender mis especias. ¿Vale? Antes de que se vaya, Mako. Un único consejo. Cuenta una historia, porque no hay nada que le guste más a un enano que una historia asociada a lo que le vayas a vender. La duda ofende. Ya está. Sí. Que parece que crees que soy nuevo, ya verás. Dale. Y si les vas a robar, ¿qué tienes que hacer? Digo... Don, seguro que un humano que vaya con la mano muy larga por aquí no llama la atención, porque como son todos de la misma estatura... Piensa en tu lumbago, Don. Si te agachas mucho, vas a acabar con dolor fatal. No te conviene ahora mismo, ¿no? Un tema, Mako, antes de irte. ¿No te parece que quizá primero deberíamos solucionar lo de nuestra amiga esa... Lo de la deuda. Bueno, primero se instala uno en la posada. Os instaláis en la posada. Luego se habla y luego se paga la deuda. Ya, total. Si va a conseguir dinero, está bien, va a conseguir dinero. Eso es, hace falta. Sí, estoy bien con ello. Vale, pues yo me voy a ir a buscar un sitio donde vender las especias. Yo voy a meter a Rae en una habitación. Vale, ahí. El resto os metéis en comida y techo, os encontráis. Hay un joven, relativamente joven enano, que os atiende, se llama Sastrol. En comida y techo. Sí. Ey. Bienvenidos, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¡Comida y techo! Nunca había escuchado esa. Muy buena. Tengo habitaciones, si quieren. Tengo habitaciones. Fenomenal, pues dame una, dos, tres, cuatro habitaciones, por favor. Y verás. No lo voy a volver a hacer, ya os lo sabéis. Le voy a volver a contar toda la perorata de mi padre, el chef súper famoso, Alberto Xicote, a ver si me deja pasar a la cocina. Todavía no tengo la regla, así que puedo cocinar. Vale. Quiero... Haz una tirada de persuasión, por favor. Y... Segundo. Creo que persuasión no tengo nada. A ver, tengo 13, no tengo nada de persuasión, pero yo me llevaba bien con la gente del pueblo. Es verdad, tienes héroe local. Eso es. ¿Eso qué significa? Lo podemos mirar. No tiene que ver exactamente con... Background... Ah, no, pero si solo tengo yo por aquí, lo puedo mirar también, ¿eh? Armas. Lo tengo. ¿Lo tienes? Estoy buscando, sí.
Vamos a ver. Ermitaño. Héroe del pueblo. Hospitalidad rural. Perdón. Sí, como eres origen humilde, te es fácil relacionarte con el pueblo llano. Puedes encontrar un lugar en el que esconderte, descansar o recuperarte junto con otros plebeyos, salvo que hayas demostrado que eres un peligro para ellos. Te ocultarán de la ley de cualquier que te persiga, aunque no estarán dispuestos a arriesgar su vida por ti. ¡Nos va a venir bien esa! Hoy estoy un poco liado, pero si quieren mañana podemos charlar un poco de recetas si seguís aquí en... No obstante, he sacado un 13. Ya, no sé si te lo había dicho. Sí, lo has dicho. Vale. Sí, perfecto, estupendo. ¿Qué? ¿Son 5? Sería son interesante cinco. Que no apuntas en ninguno de nuestros nombres. Somos 6. Somos 6. 1, 2, 3, 4. Somos 5. Somos 5. Ah, vengo con alguien más. Sí, venimos con una persona más, sí. Vale, somos... vale. Ah, paisana. No, de la zona. Ah, estupendo. Slate. Somos 6, pero yo duermo siempre con Saria. Yo duermo con mi hermano. Cobro por persona, da igual, las habitaciones las pueden coger como quieran. Ah, vale. Sí, entonces somos 6. Vale. Claro, son 2 monedas de oro por cabeza, comidas incluidas, por día. Vale. Vale. 2 por 6. Me quito ya las primeras 12, ¿vale? Vale. Sostral empieza a preparar comida. Sastrol, perdón. Empieza a preparar comida para vosotros, a acondicionar habitaciones. Saria. No pregunta los nombres de quienes nos vamos a quedar ni nada. No, en principio, de momento no. Mako, encuentras echando un vistazo por el mercado, aquí en la llama de Mordin. La ciudad tiene en el centro un triángulo que sería. Digamos, igual que el exterior, pero mucho más pequeño, ¿no? Que lo cruza de arriba abajo en el centro como una aguja enorme. Que charlando con la gente ves entradas, es un ascensor mágico, un elevador mágico. Pero parece estar restringido su uso, aparentemente en función del clan al que perteneces o que te patrocina. Y hay escaleras en el perímetro, en el exterior del triángulo, ¿vale? Para ir cambiando de planta. Preguntando por ahí, te dirigen a una planta justo encima de la entrada de la ciudad. A Tónicos Prodigiosos, una tienda de alquimia y de productos exóticos, en la que entras y te atiende un enano que va vestido con una toga blanca y amarilla. Se acerca a ti. Bienvenido a mi establecimiento. ¿Cómo puedo ayudarle? Usted no es de aquí, ¿eh? Yo tengo el honor de venir de muy lejos, amigo mío. Mi nombre es Astor. Un hombre de mundo, entonces. Creo que lo que tengo para ofrecerle le interesará. ¿Qué traes? Las mercancías exóticas son lo que más brillo le da a mi vida. Saco la bolsita de especias, el saquito de especias. Lo abro un poco, así, mete el dedito. Es el señor de Atlantis. ¡Oh! ¡Delicioso! Entre la voz y yo, la cocina en este lugar es una... Me hago cargo. Estas especias vienen de muy lejos y además tienen propietario famoso. Parece delicado y... ¡Oh, propietario famoso! Estoy intrigado. Sí, sí. Este saquito de especias pertenecía a Alberto Chicote, el famoso. ¡No sé quién es! ¡No sabes quién es! ¡En serio! Es uno de los cocineros más famosos de Bainfold. ¿Bainfold? ¿Sabéis, sí, que ahora, sabéis que ahora hay conflictos contra Bainfold, verdad? Por eso mismo esta mercancía es imposible de encontrar. ¡Es cierto! Sí. Además, me la dio el propio Chicote cuando huía del conflicto.
me la dio como pago por hacerle. Una tirada de engaño, por favor. Darle con la frontera. Sí, claro. Retiro lo dicho, no es el de Atlántico. No, no 147. La tirada. 19 más. 11, 30. 30. Puto 30. Y eso que no se puede autoinspirar. Dale, dale tiempo. Oh, pues la verdad es que. ¿Sabes qué ocurre? La gastronomía Goliath es en realidad muy interesante. Pero desde que cerraron las fronteras, el clan Iron Bear ya no es capaz de traer mercancía y llevo un tiempo buscando cosas de aquí. ¿Puedo probarlo otra vez un poquito? A ver, que es una mercancía escasa y cara. Usted ya sabe lo que hay. Un poquito. Piense que he venido desde muy lejos. No puedo dejar de ver al francés de Matrix. De acuerdo, pero el meñique. ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¿Cuánto pides por esta mercancía, amigo mío? Bueno, usted se nota que ha visto un mundo, que tiene conocimiento y que sabe apreciarlo y que sabe apreciar lo que tenemos entre manos. Hablar de precios así tan de esto me parece un poco crudo. ¿Qué le parece si nos tomamos? ¡Ha de ser mío! ¿Qué le parece si nos tomamos un té con tranquilidad y discutimos el precio como buenos comerciantes? Una cena de picoteo. ¿Estás dispuesto a vender el saco entero? Estoy dispuesto a vender el saco entero si estás dispuesto a pagar el precio. Espera un momento. Se va a la puerta, pone el cartel de cerrado, cierra y se pone a preparar un té. Y té de picoteo. Haz una tirada de persuasión. Pasas buena parte de la tarde intercambiando historias con Astor, el alquimista de. Uh-huh. Uy, no me ha salido muy bien la tirada de persuasión. Dios, ¿puedo hacer cualquier ¿Puede ser persuasión? Retroactivamente, venga, vale, te voy a dejar gastarlo. Vale, es que me había salido un 6, entonces sería solo 17. Habitualmente. Habitualmente tienes que decirlo, ¿vale? Vale, 15, ahora sí, 15 más 11, 26. Uh-huh. Consigues sacarle un 15% más del valor real de las especias. Estupendísimo, que eran 700 monedas de oro, ¿me dijiste? Era 700 monedas de oro. Sí, me la apunté. Sí, creo que eran 700. Mod diciendo fuck ahora mismo. No, de hecho pensaba que eran 1000. Ah, mira tú, qué bien. Joder. Pues le sacas 800. 805. Sí, te da 800. Muy bien. Me parece. No me voy a quejar. Y. Buah, se pone súper contento con sus especias. Y te cuenta todas las recetas que va a hacer con ellas. Cuéntanos alguna. Voy a volver. Hay una especialidad de Coltarum, que son las papas con Kraken. Y este tipo es de los pocos platos de Coltarum que le gustan. Y le habla a Mako de cómo va a ser su propia versión de las papas con. Son un poco. Burdas, ¿sabes? El Kraken es duro y correoso y las patatas aquí crecen como los propios enanos, fuertes y recias. Así que hay que intentar suavizar los sabores y para eso estas. Estos pechos de culto. Estupendas. Maravilloso. ¿Sabes cuál es un truco que me ha enseñado una amiga? Que además también es chef. Cocinarlo a fuego muy lento hasta que el Kraken se queda así como.
Sí, 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 sinceramente, amigo Mako. Cuando voy a hacer papas con Kraken, reservo la tarde entera. Oh, es muy bien. Pongo una copa de vino, un poco de incienso. Despacito. Muy bien. Pues, te pone despacito. Echa ese trozo del. Es que este señor le estoy imaginando haciendo papas con Kraken en una olla que está así borboteando y él está en una bañera tirado por una copa de vino y es total, totalmente, 100%. Además tiene un criado atendiendo a papas con carne, en verdad. ¿Cómo odio? ¡Oh, Dios! Mientras tanto, los demás, ¿algo que hacer en este día? Llorar. Por cierto, ¿esto qué se hace? Astor tiene. Es alquímico. Vende pociones, vende toda clase de especias. Pólvora no, porque no existe, pero tiene un derivado de la mierda de vaca que parece que es broma. Lo que haga la intimidad. Ay, nosotros también. Ya, ya. Joder. Cuando vuelves, Mako, hacia la posada, sí que ves. Grupos de personas metiendo ruido, metiendo un poco de gresca, donde esto que sabes que no, algo no encaja, ¿sabes? Como cuando una despedida de soltero está en una zona en la que dices, ¿por qué estáis aquí y no en esta otra calle? ¿Sabes? Yeah. Esa misma sensación de la estáis liando donde no deberías estar liando. Muy específico, pero sí entiendo el concepto. Uh-huh. ¿Hay alguna tienda de armas mágicas o objetos mágicos que merezca la pena visitar? Sí, te digo, en la llama de Mordin no están los grandes herreros de la ciudad, pero hay muchas herrerías bien surtidas. Te recomiendan, Astor te recomienda el yunque de Yeva, que de hecho está llevado por una mujer que se llama Yeva Lester, que tiene. ¿Si quieres ir a verlo? ¿O quieres esperar a alguien con amigos o lo que tú quieras? Me esperaré. Vale, pero tienes la indicación para ir a ver a Yeva, ¿vale? Muy bien. Me vuelvo para la posada, entonces. Vale. Y nada, entro donde está el resto. ¿Están cenando? ¿Están por ahí de paseo? ¿Están? Lo que me digan. ¿Qué hacéis? Esperar a que vuelvas. Así es. El plan era esperar a que volvieras. Qué sosos. Y esconder a Rae. Sí, sí. Yo tampoco quiero que se me vea mucho. Yo, también podemos. Yo me gustaría, ya, ahora que Rae ya está escondida en la habitación, metida en la habitación, guardar. Claro, porque Rae es la que más llama la atención de todo el grupo de no enanos. Igual en esta posada tienen algún comedor privado o alguna sala privada donde podamos estar todos. ¿O no tienen de eso? ¿Preguntas a mí? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, Sastrolos tiene algunos reservados, unas salas que por un módico precio podéis alquilar. Uh-huh. Pues sí, vamos, en la que está Rae todo el rato escondida y Sae todo el rato escondidos, que puedan comer y no estar ahí metidos en el cuarto. Sí, vale. Vamos a alquilar una de esas. Uh-huh. Y Rae, ¿cómo hacemos para encontrar a la gente?
ya estamos por aquí. Se ha ido todo a... Se ha ido todo a turbo en este momento, pero ya está. ¿Y en qué ciudad estamos? No te preocupes. No os voy a mentir. Coltarum, ¿hemos llegado donde queríamos llegar? ¿Sí? Me veré la reposición. No te preocupes, Héctor. Yo le estaba preguntando a Rae que cómo encontramos a la gente a la que pagarle lo suyo. Ah, es el gremio de herreros debería tener una sede en este nivel, si no recuerdo mal. Vamos, me sorprendería mucho. Sé que hay otro en la planta superior, pero juraría que debería haber un gremio aquí abajo para la gente que no es de aquí que pueda pagar. Si tienen que hacerlo aquí. ¿Y cómo ves de viable que además de pagar lo tuyo les pidamos que sean nuestros, ¿cómo era? Nuestros mecenas. No, nuestros no funciona así. El gremio está compuesto por múltiples clanes. Vale. Entonces, aquí el mayor problema es que no sé si Mako va a tener problemas para que hagan una cosa, y es que tengamos un documento que certifique que vuelvo a estar ingresada. Es que veréis, los clanes aquí tienen símbolos que representan a cada uno de los miembros del clan, y mi chapa se perdió en literalmente la cárcel. Bueno, pero les vamos a pagar un montón de pasta. Esto lo habéis visto, ya, pero... lo habéis visto mientras entrabais. Muchos de los enanos de aquí llevan broches, que son gruesos emblemas de las diferentes casas. Veis grupos de gente que llevan el mismo, veis grupos de gente que llevan cada uno diferente, todos forjados en hierro frío, y hay mucha gente que no lleva. Y os explica Rae que eso, que son los emblemas de las casas, de los diferentes clanes, y es turbo grave falsificarlo o llevarlo cuando realmente no tienes el apoyo de un clan. Se castiga prácticamente con la muerte. ¿Y no podemos hacer una copia, un duplicado de...? No deberíamos, sí, la última vez... piensa que esos símbolos tienen medidas de seguridad, tienen pequeños recovecos, piezas para evitar que se falsifiquen. Si uno de esos se descubre, estamos todos condenados a muerte prácticamente, piedra. Que esté pagado, ¿se podría volver a pedir que te lo hagan? El problema es que no sé si sigo siendo miembro de mi clan. Es una movida. ¿Y eso cómo lo podríamos descubrir? Supongo que Mako puede preguntar si sigue existiendo una Rhaenan Blazing Braids cuando vaya a preguntar para pagar la deuda. Puedo entrar ahora agitando el saco de monedas así. ¡Uh! Entonces, cuando entra Mako. ¡Ese saco es más grande que tú! Estos son monedas. Duele, pavo. Estoy podridísimo de dinero. Vamos a arreglarnos la vida. Vale, a ver, ¿recordáis que estamos aquí porque queremos visitar la casa de una persona en concreto? Sí, claro que lo recordamos. Vale, no os he contado mucho porque tampoco he dado mucho detalle, pero cuando Saria y yo estuvimos inspeccionando el palo, creo que recordáis todos ese momento, el momento en que inspeccioné el palo de Saria. No olvidé nunca. Ahí te da vuelta la sesión. Pues bien. Cuando dice eso, pongo el palo encima de la mesa. Saria pone su palo encima de la mesa. Vale, cuando lo examiné, vi que había una inscripción de mi padre. Y esa inscripción ponía que este artefacto enorme y duro. Basta, me niego. Lo de enorme eso sin querer, pero habéis puesto una crema. Tu padre ha estado ahí, es que tú ya a veces pasa eso. Suéltalo, ¿no? Odio cuando me pasa eso. Pues resulta que había algo grabado en el palo. Un mensaje de mi padre para una amiga suya que parece que tenía que guardar el palo.
Esto es así literal. No sé cómo llegó a manos de un montón de dríadas, pero la cuestión es que... Me voy. Hasta lo estoy contando de verdad. Pero la cosa es que por lo visto esta señora que tenía el palo de... tenía este artefacto. Se dedica a la óptica. Los telescopios son no sé si lo habéis visto desde fuera, pero habéis visto brillos de cristal. Son de telescopios que hay en la ciudad. Se encuentran en los observatorios en el último nivel, con lo cual imagino que no recuerdo ahora mismo la existencia del clan Borston, pero imagino que tiene que estar bastante bien situado si permiten a esta señora trabajar en los observatorios. Y no tenemos acceso a los niveles superiores. Lo tendríamos si te presentaras a tu familia y tu familia nos patrocinara. Existe también la posibilidad de que conforme pase eso nos echen de la ciudad. Entonces dejemos lo de patrocinio de tu familia para el final. Es 50-50, ¿vale? Es como, si no queda más remedio, lo hacemos. Preferiría no hacerlo bajo ningún concepto. Claro, eso. Tenemos que hablar sobre eso. Porque Rochan no nos apoyará. Rochan no tiene pruebas de que a tu tío lo matara el vampiro que apoya a Zogazar. Pero igual tu familia es más receptiva si oye las noticias de ti. Es probable que sean menos receptiva aún si la oyen de mí. ¿Tú estabas allí? Detalle de mantenimiento. Por el viaje que habéis hecho al final, la carta que enviaste probablemente haya llegado antes que tú. Vale. De todas formas, probablemente a esas alturas tengan la noticia de que haya sucedido. Mandé una carta antes que viniéramos precisamente para que no supieran que viene de mí. Porque no tenemos la mejor relación y quiero decir que cuando me fui de la casa cerrando de un portazo era un si cruzas ese umbral no vuelvas, ese rollo de dinámica, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero la mayoría de veces las familias tienen algún miembro que es más receptivo. Sí. ¿No tienes algún primo o algún amigo con el que te llevarás bien? De mi familia en general no demasiado. Había gente... A ver, había una persona que era decentemente... Hay un par de personas que son decentemente majas, pero... ¿Tus hermanas pequeños o hermanas pequeñas? No, mis hermanos no. Quizá podría preguntarle a un viejo líder, un viejo comandante de... donde cuando serví. Quizá Lagos podría. Rae, si conseguimos anotarnos el tanto de que Rochan nos apoye en la guerra económicamente, creo que Alice Kane vería con buenos ojos estas semanas que hemos perdido viniendo hasta aquí. Lo entiendo, pero me atrevería a decir que a menos que hayan cambiado mucho las cosas en mi familia sería más partidaria de dejar morir al resto de Areya mientras se mantenga el nivel económico y dejen en paz a Rochan. Incluso para vengar a tu tío. Tu tío no, la carta que no me he planteado. No estaba particularmente bien visto en el clan. Ni bien ni mal. Era un... Sí, vale. Estoy no recordando la posición social de él. El clan estaba feliz de recibir el prestigio que venía con... Prestigio bueno, que esté fuera malo. Es consejero de tal, pero el hecho de que no viva en la ciudad, mal. Y además está la movida de su matrimonio. Sí, es básicamente... Ya os digo, mi familia es extremadamente conservadora y con extremadamente conservadora quiero decir que de aquí no aprobaría que estuviera relacionándome con ninguno de vosotros más allá del tiempo de hacer una venta. Rae, ¿y una familia rival a la tuya? ¿Que le pudiera interesar esta información y que les...? Eso es una posibilidad. He intentado mantenerme muy alejada de todos los problemas de la familia en general porque no era mi estilo. Pero probablemente cualquiera de las familias rivales que vivan en el mismo nivel probablemente estén...
No lo sé. ¿Es que sería la más receptiva a escucharte o a escucharnos? Recuerdo alguna. Algún clan que recordase yo que tuviera opiniones favorables respecto a entrar en conflicto con Eiffel. El problema de. A ver, hay varios temas a tener en cuenta. El primer problema es que tú no estabas metido en la vida política de la familia. Por los motivos que conoces. El segundo es que el clan Blade siempre estaba floreciendo cuando tú te marchaste. Entonces le salían amigos por todas partes, como setas, pero muy pocos enemigos. Estaba ascendiendo en el escalafón social de Coltarum. Y en cuanto a si hay clanes que en general sean contrarios a la alianza con Banefold, el problema está en que, primero, los Runebane, que son los que mandan ahora mismo, son favorables. Y lo que dice los Runebane va a misa. Y segundo, el Coltarum creció muchísimo con sus rutas de comercio con Banefold, con la reina Nairei, la reina anterior a Zogazar. Entonces hay muchísimas alianzas muy valiosas formadas. La idea de que Rocha me esté financiando el esfuerzo de guerra de Banefold nunca ha sido descabellada. O sea, ha parecido inmoral, pero siempre ha tenido sentido porque siempre ha habido buenas relaciones comerciales mutuamente beneficiosas entre los dos países. Ahora que Banefold ha cerrado fronteras, al parecer hay más problemas, pero en general no recuerdas un clan que se atreviese en ningún momento a decir ¡esto está mal! Sí. ¡Me voy a las grutas a picar piedra otra vez! Sí, era más o menos lo que tenía en mente. A ver, hay una opción, no sé. Veréis, el clan Blazing Bridge es como. No hay ninguna opción. Podría intentar hablar con los Ironbird, pero. Te puedo decir por experiencia propia que vender los secretos de una familia a la familia rival no suele traer buenas consecuencias. Sí, no queremos que te enemistes todavía más con tu familia. No, pero quizá los Ironbird puedan entender la situación lo justo para no molestarles, que nos consigan dejar pasar y irnos sin crear problemas. Muy bien. Yo mientras no suponga meter cizaña porque haya un problema. No creo. Me parece bien intentarlo. Siempre que sea eso, con esa actitud de no buscar problemas. Podemos intentarlo. No sé cómo están las relaciones. Ya os digo, la última vez que estuve aquí fue hace 2 años. Eso son como 96 meses en Areia, entonces es mucho tiempo. Muy bien. Rae, esto no te va a gustar, pero ¿qué me dirías si te comentara que tienes tu propia empresa de herrería en Mali y que todos nosotros somos tu séquito? Y que has vuelto para ajustar cuentas con el gremio y que estás podridísima de dinero. Un inciso. Aitor. Si somos un séquito, pero llueve. Somos un mojadito, sí. Es una montaña, Dorn. No llueve en la montaña. Es una aportación a la partida. Ya, pero es una buena pregunta porque en la montaña hay humedad. Sí, a veces gotea, pero no es agradable lo que cae. No, claro, pero es así como que está húmedo, como que está. Hay todo un sistema. Hay todo un sistema de evacuación de agua de las paredes porque. Pues, porque el propio sudor de la gente junto con la humedad interna y los vapores de las forjas realmente sacan una buena cantidad de agua de la ciudad. Pues ya está mejor ideado que el sótano de mi piso, que están todos los trasteros hechos. Eso es así. No se construye como antes, tío. No te lo han construido la casa de los enanos, claro. ¿Qué te parece, si estamos todos a tu servicio? Vale, ¿podría hablar con
Igual podría hablar con mi maestra para que nos permitiese entrar al menos hasta las herrerías del nivel superior. Pero muy bien. Lo digo, es que mentir no se me da muy bien. No te preocupes, porque una de las ventajas de ser la jefa es que tienes a otros que mienten por ti. De acuerdo, podemos intentar esto. Yo no se me da bien esto, no estoy un poco nerviosa. Salgo disparado, contentísimo y frotándome las manos, y me voy a comprar ropa guay para todo el mundo. Vale. Acabo de condenarnos a todos, ¿verdad? Acabo de condenarnos a todos. Sí, pero no pasa nada. Hay muchos sastres que te ofrecen ropa, en su mayoría ropa tradicional, enana, tradicional de esa zona de Coltarum. ¿Qué estás buscando exactamente? Estoy buscando ropa que parezca cara, ropa que parezca más cara para Rae y ropa que parezca profesional para los demás. El equivalente a traje y corbata. Vale. ¿Podemos ir con traje, corbata y gafas de sol y ser canónicamente es imposible encontrar gafas de sol. Es imposible. Las tiene que inventar algún tipo. No me fastidies porque están inventadas porque los goliaths aquellos llevaban gafas tintadas. ¿Alguien que se dedique a la óptica? Estamos, en realidad hemos venido hasta aquí solo por unas gafas de sol mazo chulas del último nivel y nos volvemos. Yo las llevo buscando desde que salimos del pueblo de Martin. Mako se vuelve con unas gafas de soldar, no veo una mierda, pero está contentísimo. Yo quiero un arco, Mako, tenemos que ir a buscar un arco, Mako. Tenemos la madera para hacer tu arco. Completando así tu destino. 5 por 5, 25 más 15 por 40 monedas de oro para todos. Mi polla con peluca. Me parece estupendísimo. 40 monedas de oro, 40 monedas. Lo encargas porque son muchos tamaños diferentes y muchas medidas diferentes de gente. Y le dicen que en unas horas podrás pasar a recogerlo. Por semejante cantidad de dinero se ponen unos cuantos sastres a arreglar prendas y tenéis un rato. ¿Qué queréis hacer? Bueno, yo me puedo ir con Sharia a buscar quien nos haga las armas. Vale, ¿queréis visitar a la herrera esta? Sí, lo que pasa es que si quiere un arco necesitaremos a alguien que trabaje la madera. Pero yo quiero ir con Mako solo, ¿eh? Recomendación de que... Si queréis a alguien en condiciones, esperéis a subir al siguiente nivel. Los maestros herreros y los expertos en forja y aquellos que han hecho las mejores obras de todo Coltarum, los que están arriba. ¿Y podríamos pagarlas? Si estamos allí, igual puedo pedir un favor o dos, quizá, no lo sé. Si estáis buscando trabajo de metal, Red tiene razón. Si estáis buscando arcos, daría igual. Podéis buscarlo. Sí, bueno, claro, arcos específicamente es complicado, sí. Que puedan trabajar la madera blanca que cogimos. Eso es materia de elfos. No, no, pero sí que podríais encontrar artífices. La cuestión no es tanto que sea mágico, sino que sea mazo guapo. Perdido. Algo que sea... Tremendo arco. Eraban se va a ir a meditar a su habitación y hacer ejercicios de tai chi o algo. Vale. Rae va a hacer un pacto con el diablo. Dorn. Oh, no. Tengo un trabajo para ti. ¿Qué te vais a mear? Un trabajo para mí, pero... Saco tres piezas de oro. Madre mía, es como si piensas que todo lo que me mueve a mí es el dinero y tienes razón. ¿Puedes intentar localizar, yendo a preguntar a artesanos, esto es una ciudad de artesanos, si puedes preguntarle a alguno cuál es Solar, dónde está ahora mismo, dónde se encuentra el clan Blazing Brace ahora mismo, situado en poder, la situación en general del clan, y si tiene alguien alguna idea de dónde se aloja la señora que estáis buscando, Gaelnoa Borston? Vale, mira, pero te voy a hacer una aclaración a ti, porque tú eres Rae y sí, lo conocemos, sí. Y sé cómo eres. Artesano, cuando digo soy artesano,
Me refiero a que soy un ladrón. O sea, tú entiendes eso, ¿no? Porque artes. O sea, no sé si quieres que vaya a donde una. ¿Qué me dices? Dejo otras dos piezas de oro en la mesa. Ay, coño. Mierda. No, sí. Que... Te he juzgado mal. Te he juzgado mal todo ese tiempo y eres mi persona favorita de este grupo ahora mismo. No sé. Ve con Moradin. Que los dioses te guarden. No, voy solo. Ah, vale, sí. Vale, vale, pues Dorn va a salir de paseo a ver de qué se entera. Mientras tanto, Sharia y Mako, haced una tirada de investigación cada uno, por favor. Yo también. Tú sigue haciendo otra para lo tuyo. Aunque por contacto criminal lo vas a tener más fácil, ¿vale? ¡Hombre! ¿Y este tan motherfucking 20? No, es un 19 que no se ve, pero está ahí. Vale, muy bien. 19 más investigación. Vale, 21. Si lo que estáis intentando buscar es un flechero lo bastante capaz, o un ebanista lo bastante capaz como para convertir el tronco de madera blanca que tenéis en un arco decente, dos cosas se hacen evidentes. Vais a necesitar tiempo y acceso al yunque. En el yunque, los primeros niveles del yunque, podéis acceder. Hay algunas. Subís más allá de la llama de Moradin, un piso, otro piso, otro piso. Y tenéis el distrito del yunque, que es el distrito industrial, el distrito del trabajo real, donde las materias primas de los pisos inferiores se convierten en cosas aquí, ¿no? Y enseguida os paran. Enseguida os empiezan a mirar mal los guardias. Y llega un punto que llegáis a zonas de las escaleras en las que hay controles específicos y encontráis herrerías y armerías de nivel en lo que podríais dejaros una pasta en buenas armas, pero para más cosas tendríais que subir más alto. Mako, estaba guardando, tengo 640 monedas de oro, estaba guardándolas para comprarme una gema o algo para ponerle al palo. Pero es el dinero que tengo destinado para este regalo, o sea que sepas cuánto dinero tenemos o tengo para esto. Muy bien. Pero entonces, a ver, pero no habíamos quedado que para encontrar un flechero daba igual que no tuviéramos acceso al piso de arriba. No, lo que da igual. Pensaba que queríais un arco, comprar un arco de buena calidad. No, queríamos que eso nos hagan... Eso lo podéis hacer en la llama de Moradin. Si lo que estáis buscando es alguien que os coja, os transforme la madera élfica en un arco nuevo, es más arriba. Vale. O sea, pensaba que Saria solo quería un arco largo. No. Es un no, queremos los tres listones que tenemos que de madera blanca, queremos un arco y lo que se puede hacer con ellos. Un bow, si diese para un bow tampoco estaría nada mal, pero no tengo dinero, da igual, lo que sea. Saria, no nos van a dejar seguir subiendo a menos que estemos patrocinados, así que lo mejor será volver cuando... Claro. Vale. ¿Hay alguna peluquería? Sí, hay un montón. Vale, quiero cortarme el pelo, quiero hacerme un mulet. Te apoyo con todo mi corazón ahora mismo. ¿Qué aspecto tiene ahora Mako entonces? Pues es Mako que llevaba el pelo, la parte de arriba ya la llevaba bastante larga, ahora tiene un mulet. Es Mako turbada. Es básicamente estamos en los 90. Vale. Oh, Dios, las gafas de sol, oh Dios santo, ya estoy viendo el dibujo desde aquí. Son 5 monedas de plata al peinado, ¿vale? El enano que te pela se lo pasa de... Madre, no ha peinado un feliz en su vida. Y está ahí quitando pelo y diciendo: Dios, es el mejor día de mi vida. Es este el mejor día de mi vida. ¿Cuántas monedas de plata son una de oro? 10. Vale. Entonces, con tu contacto criminal, no logras entrar en contacto con los criminales de esta zona. Vaya mierda de contrato. ¿Verdad? Pues esta zona es decente. Pero es todo lo contrario de un contacto criminal. Sí que empiezas a tener más claro lo que ya ha percibido antes Mako. Estos disturbios que se van creando en la ciudad, pequeños grupos que parecen estar fuera de lugar. Empiezas a ver por la ropa, por el aspecto, por las manchas en la piel,
Probablemente sean gente que viene de abajo, de las minas. Gente de clase baja y de, físicamente de los, las zonas más bajas de la aguja. Una super clasista. Y están aquí y de algún modo son toleradas y meten barullo. Y tú que tienes experiencia en este tipo de compañías, ¿están teniendo la clase de actitudes en cualesquiera otras circunstancias estaría haciendo que los guardias los contuviesen, les echasen? Los guardias parecen pasar de largo, parecen dejarles hacer, ¿vale? Y están claramente empeorando el ambiente de la Llama de Morden, de esta primera zona, que se supone que es comercial y que tiene que estar estupenda para los visitantes y todo eso, ¿vale? ¿Has sacado una investigación cuánto? He sacado un 19. Pero tengo además, bueno, que está muy bien el tema. Porque investigación más 8, pues 27. Un millón, 27. Vale, preguntando por los Blazing Braids y enterándote de conversaciones ajenas, un rato que pasas, motivado por esas 5 turbomonedas de oro que te han dado, encuentras la información de que los Blazing Braids siguen prosperando. Han ido aumentando su posición en la ciudad, han ido aumentando su estatus y han ido adquiriendo negocios nuevos. Han ido son una familia, son un clan que está muy, muy diversificado, tiene muchos negocios, muchas cosas en la ciudad, y que de hecho han empezado a comprar minas enteras en los túneles, en la parte más baja del todo de la ciudad. Están empezando a comprar túneles enteros con la esperanza de que si sigo excavando este encontraré una beta que venderle a la ciudad o cosas así. O sea, es, digamos, la parte, casi la parte más alta de negocio que se puede hacer en Coltarum, comprar túneles enteros en las grutas debajo de la ciudad. Y en cuanto a su ubicación física, estarían en las plantas más bajas del Torque Dorado. El Torque Dorado es el distrito que está todavía por encima del Yunque. O sea, al Yunque no les han dejado subir a Mako y Sharia. Por encima de eso está el Torque Dorado. Ahí tienen una especie de pequeña mansión. Por si acaso, Mon, también le dije a Dor, por si acaso, del tema de Galnoa Borston. En cuanto a Galnoa Borston, inalcanzable. Muy, muy, muy arriba. Vive en el círculo académico. Tendrías que tener acceso muy, muy, muy alto. ¿Os dan vuestra ropa, Mako? Ay, genial. Le ayudo a llevarla. Lo siento, Sharia, vas a tener que ponerte ropa. Mientras no lleve pantalones, ya lo sabes que no hay ningún problema. Sí. ¡Ey! Los pantalones es un invento del infierno. Lo siento, Sharia. El día va avanzando, es la hora de merendar. ¿Qué queréis hacer? Si estamos ya todos reunidos, pues supongo que decidir qué hacer. Vamos a ir al gremio. Sí, para eso es la ropa, ¿no? Sí. Esperemos que no haya ningún problema. Todo va a ir estupendamente. Adoro la ropa. ¿Tú vas a venir también con nosotros? Sí, seguro que tengo que darle el pego. Sí, pero esto es lo que vamos a hacer. Yo hablaré, seré el portavoz, ¿vale? Rae, los demás rodeáis a Rae poniendo caras serias, profesionales. Y Rae, tú pon cara como si la cosa no fuera contigo, muy seria, muy a tu bola. ¿Cómo es la cara seria profesional? No sé si voy a ser capaz de hacer eso. Así. Así. Como la que tienes ahora, Sharia, perfecto. Ah. Como cuando hablas conmigo, pero todo el rato. Eso creo que voy a saber hacerlo, sí. Voy a lanzar el cantrip. Básicamente es el cantrip de las gafas de sol. Vale, vas a hacer gafas de sol con prestidigitación. Con prestidigitación para Rae. Vale, le vas a poner gafas de sol a Rae.
Gafas de sol para Rae. Vale. Uh-huh. Así no se te ve la cara y pareces más serio. La casa del gremio de artesanos de Coltarum, la más cercana, estaba en la llama de Mordin, como os ha dicho Rae, pero ya no. Por algún motivo, la ciudad parece haber reclamado ese edificio de alguna forma. Se habrá quemado. ¿Quién es el estúpido que montó una casa en la llama? Está claro. Pero en las primeras plantas del yunque os indican que hay otra. En una zona en la que no hace falta acceso patrocinado. Además, ahora vamos súper bien vestidos y de séquito de la irana más elegante de las plantas estas. Así que entráis allí, es una sala relativamente grande de mármoles negros y rojos, increíblemente ostentosos, en la que una serie de funcionarios trabajan en silencio, teniendo conversaciones en voz muy baja con la gente a la que atienden en mesas. Y tras esperar vuestro turno, os hacen una señal, una enana muy bien vestida, sí, con una pluma y un pergamino. Sí, me acerco yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Si venimos a tratar unos asuntos relacionados con mi jefa. Os veo a todos. ¿Cómo estáis? Bien, bien, gracias. Sí, mi jefa. Ryan Ironbird, Blazing Braids. Al escuchar ese apellido, levanta los ojos. ¿Ryan Blazing Braids? Un segundo. Saca los papeles, se pone a mirar. Sí, veo aquí que Lady Blazing Braids tiene una deuda con la institución. Sí, sí, a esto venimos a solventar esa deuda, pues. ¿Ah? Ha estado fuera de la ciudad durante demasiado tiempo y. Bueno, es un asunto que queremos tratar. Vale, parece totalmente descolocada la señora. Vale, según nuestros registros, ahora mismo la deuda ascendería a 290 monedas de oro. No es problema, saco el dinero. Uh-huh. También. Vale. Sí. También. Una moneda encima de otra. Sí, mi jefa. Se lo da a un asistente, un gran joven becario que se pone contra el oro. Mi jefa sufrió hace unos meses un robo en el taller de su negocio y le quitaron la insignia del gremio. Queríamos saber si es posible recuperarla de alguna forma, porque para ella tiene mucho valor. Ah, debe haber algún malentendido. Nosotros no damos insignia. No, solo un documento de pertenencia al... Sí, el documento. En cuanto me firme el recibo del dinero... Por supuesto. El documento se lo renovamos enseguida, claro. Sí, por supuesto. ¿No le importa? Sí, hay que firmar alguna cosa, por favor, me la entrega y yo se la acerco a la señora Raenan. Por favor, te da un papel que tiene la... Detalla la entrega del dinero y todo, y del plazo de la deuda y tal. Bueno. Lo único, si no le importa, ¿se va a quedar la señorita en la ciudad indefinidamente? Vamos a estar durante unos días atendiendo unos negocios. El protocolo establece que hablemos de los pagos sucesivos, porque si... Sí, por supuesto. ¿Cuánto sería cubrir el gremio durante los próximos dos años? Cada dos años son unos 240 monedas de oro, pero habitualmente lo que hacemos es cobrar seis meses por adelantado y luego dar un periodo de gracia por viaje y eso de otros seis. Sí, entienda que Ryan, al haberse establecido en otra ciudad y tener su propio negocio, no puede estar viajando a Rotcham. De ahí el problema. Entonces, si pudiésemos acordar algún tipo de pago. Sí, supongo que podría aceptar un adelanto de un año entero, claro. Me parece... Otras 120 monedas en este caso. Otras 120 monedas. Muy bien.
¿Te da otro documento para que también Rael lo firme? Eso, dos. Hago todo el paripé, vuelvo a acercar a Rael, le vuelvo a dar el documento. Rael está hiperventilando mientras firma. Vale, firmas correctamente. Voy a coger los dos papeles, coge un papel más viejo y los compara. Pues yo creo que estaría todo en orden. ¿Se les ofrece algo más? Desde luego la multa queda perfectamente saldada, claro. Y queda todo saldado y está todo renovado durante el próximo año. Dame un segundo que terminamos el papeleo, ¿vale? Se pone sí, por supuesto. Saca un papel, rellena, lo sella con un sello del gremio, le pone un lacre con otro sello diferente, te lo entrega. Y bueno, señorita Rainan, le deseo mucha suerte. Sí, solo por saber, si no recuerdo mal, la última vez que estaba aquí se podía viajar dentro de todo el espacio del yunque siendo miembro del gremio, si no recuerdo mal. Nunca me han detenido hasta ahora. No, si no dispone del sello de su familia, eso... No, es... claro, pues lo tengo también, no se preocupe. Lo tiene, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Hay muchos rumores, no quiero ofenderla, ni nada. ¿Qué tipo de rumores? No, sobre los Blazing Rays. Usted es un nombre importante, entiéndame. Ya. No quiero escandalizar a nadie, lo siento. Yo quiero hacer mi trabajo y de verdad deseo lo mejor. Está todo bien, de verdad que no pasa nada. Yo sigo sentado, bueno, sigo de pie en la silla, en la mesa. Sí. Sí, por favor, sería muy desafortunado que se extendieran rumores que manchasen el nombre de la claro. Rainan. No, yo estoy aquí yo soy una persona de vocación de servicio. No me sería, claro, entonces en cualquier caso ya sabe cómo son estas cosas, sobre todo cuando se trata con gente de renombre. Claro, muchísimas gracias. De todas formas, si el gremio necesita contactar con la señora Rainan, pueden contactar conmigo, que soy su asistente, Mako, en la posada. Sí, en la posada. ¿Cómo se llamaba? ¿Tiene un patrocinio usted? No, entiendo que no. Yo vengo fuera de la ciudad y soy del servicio de la señora Rainan. No me interesa las políticas. Mako Stale, yo lo siento mucho, no es algo que me. Oh, claro. No es problema, pero pueden localizarme en la posada Techo y Comida. Estoy en la habitación. Le digo el número de la habitación donde estoy yo. Perfecto. Y lo dejo todo por escrito. Tenga en cuenta, por favor, que porque nos gustaría evitar problemas. La señora Rainan no se rebajaría a alojarse en la posada Comida y Techo, como se llame. Ella está en otro local distinto. Así que si hubiera alguien buscando problemas, no la van a encontrar allí. Solo estaré engaño, yo. Engaño, por favor. Ahora sí, engaño. Esto ya sí que es una turbo mentira. 14 más 25. Es lo que tiene. Sí. Además, no, claro. Pero de todas formas, no se preocupen que intentaré ser todo discreto que se pueda. ¿Verdad? Sí, la mayor discreción posible. Pero ya digo, que cualquiera que quiera. Tengo un poco de cola hoy, hay mucho trabajo. Sí, no, claro. Sí, por supuesto. Gracias. Vale. Nada, buenas tardes. No, serio. Por tampoco. Me voy mirándola, pero. Vale, al menos ahora no me va a encontrar de repente un miembro del gremio y me van a detener. Lo cual es un comienzo. Estás muteadísima, Freya. Eso está bien. Pero, a ver, hay problemas. El sello. No me he enterado muy bien, pero hay dos sellos, uno del gremio y otro de tu familia. Los emblemas son de la cosa. Los clanes son familiares y cada clan patrocina a los individuos que cree convenientes. Y así que tú lo que has perdido es el emblema de tu familia. Sí, el emblema no lo tengo para nada. Y aún así no estoy segura de lo que implicaría utilizarlo aquí ahora mismo y llevarlo porque. No, esta señora no conozco a esta señora de nada y ha oído hablar de mí. Para subir más arriba,
hay dos opciones. La primera, terrible, que es intentar colarnos, lo cual puede acabar con todos en la cárcel y no quiero volver a acabar en la cárcel o de la cárcel. He estado ya en dos y son dos más de las que me gustaría estar. En contra de la cárcel. Pues Rae, la única forma es dejarnos ver y que tu familia te encuentre. Puedo. Estamos en una zona en la cual hay actividad. Igual puedo pedirle a alguien que mi antigua jefa se pase por aquí, intente pasarnos. Tu gubela debería estar trabajando aquí, si todavía sigue estando abierto su herrería. Una pregunta. Tu gubela era... Perdón, la... no, tu gubela no. Joder, ¿cómo se llama la jefa? ¿Cómo se llamaba la...? ¿Quién era la líder? ¿Quién era la señora que trabajaba en la forja? Que era literalmente la persona que me contrató. Yo sustituía a tu gubela, pero... Tenemos un personaje acordado de eso. Go for it, Mon. Improvisa sobre la marcha lo que tú creas conveniente, pero yo entiendo que hay alguien que mandaba eso. Lo que voy a improvisar es que no estás en particular. No estabas en particular en los términos con nadie de la forja. Vale. Tú te coló, te buscó el curro. Sí, vale, perfecto. Y a partir de ahí tuviste jefes. No hay problema. Vale, lento. Vale, pues. Sinceramente, tengo dos opciones. La primera es: hola, soy Rainan, estoy aquí, he venido. ¿Hay algún clan que tenga fama de. No ser particularmente honesto, al que le podamos pagar dinero para que nos den un emblema como que somos de su clan? Es casi sagrado. Cuando un clan patrocina a alguien, pone la mano en el fuego porque ese alguien no va a hacer nada malo. Y no. Los delitos de alguien tienen que ver, o sea, los delitos del clan, de alguien se derraman sobre su clan y... ¿Podrías falsificar un emblema perfectamente, pasearte por Coltarum, liarla, te detendrían, irían al clan, el clan diría con testigos que nunca nadie te ha dado ese emblema y te matarían, te ejecutarían literalmente? Es algo que se toma muy, 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 muy en serio. Es, básicamente su orden social se basa en el apellido y esos escudos de armas. Vale. No, pues sí. Hay una opción, Ray. Podemos o decir eso, que he vuelto a casa o intentar hablar con el clan de anterior, los Ironbergs. Creo que ya saben que has vuelto. Ahora solo tenemos que lucir palmito. ¿Cuál es tu relación con el clan Ironbird? A día de hoy, digamos que no muy buena. Mi padre fue... Digamos que mi padre no tenía clan y cuando se unió al clan Ironbird, mi madre, Lasmor, se ocupó de... Se ocupó de intentar mantener el hombre de la familia, casándose con una familia mejor cuando mi padre se fue expulsado de aquí. Entonces, digamos que probablemente no sé qué relación tendrán conmigo a día de hoy, después de que me haya ido y de todos estos escándalos, pero no recuerdo que fueran especialmente horribles. Eran mercaderes, trabajadores, orfebres. Rae, ¿qué te parece mi idea? Vamos a dejarnos ver por toda la ciudad dentro de los límites y seguro que alguien se acerca a saludar, sobre todo en cuanto se entere que estás, que eres rica, que estás por día de dinero y que tienes tu propia empresa. Ajá. Seguramente, porque por lo que estoy viendo aquí, los enanos son un poco trepas, ¿no? No es tanto los enanos en sí, como que digamos en otros pueblos es mucho más normal, pero aquí es... Vale, la gente de este pueblo. Esta ciudad es terrible. Nunca he sido muy fan, hay gente guay aquí, pero es como... es un poco Fantasy Madrid. Vale, pues entonces vamos a... En Madrid, pero... Vale, pues entonces vamos a pasearnos por el mercado de Villa Trepa. Si no queréis hoy, lo dejamos para mañana. Y vamos a decirle a todo el mundo y en todos los puestos de los mercados que
que la señora Raenan está buscando mercancías y está haciendo negocios, vamos a curiosear, sin gastarnos un duro, de verdad, por supuestísimo. Pero dando a entender que vamos, que queremos gastar mucho dinero y aparentando muchísimo. Y seguro que alguno de los clanes nos acerca. Eso sí, yo ya no pienso pagar. Y con razón, no. Ni una moneda de oro más, que ya me... Madre mía. Sí, has pagado un año más, no hacía falta, no, de verdad, o sea, iba a pagar yo unos meses. Vale. Por aquí yo tengo todavía, aunque lo sepáis, 609 monedas de oro. ¡Vamos a gastar todo, coño! ¡Vamos a gastar todo! ¡Siguiente ronda, pinta, Freya! Vamos a calmarnos, que Freya quiere hacer cosas con su paellera. Yo solo tengo 1.700 monedas de oro, casi, así que... Cinco de plata. Es que pobrecito Marco, claro, estamos arruinando. Me tenéis aquí arruinado. 76, 77, 78, sí, todavía tengo algo de dinero. ¿Para qué hacéis entonces en el resto del día? Se acerca la hora. Vamos a fardar de dinero por la ciudad. La peor idea. Sí. A todos los negocios. Negocios de telas y de ropa. Negocios que venda, que exporten metales. Negocios que... Dime, Freya. Yo también quiero ir a la peluquería. Pero a mí me van a odiar. Porque yo no me voy a cortar el pelo. ¿Y para qué quieres ir a la peluquería? Primero, para que me deshagan todas las trenzas, todas las pequeñas rastas, me lo desenreden, me lo laven, me lo vuelvan a trenzar. Vale, ella tiene para toda la noche mientras... Sí, sí. Yo voy a ver si en esto que estamos fardando de dinero encuentro lo que vaya a ser un anillo con el símbolo de Moradin que sea de metal duro, o sea, acero templado o similar. Vale, eso no hay ningún problema. Vale. Por un par de monedas de oro puedes encontrar joyería, bisutería de ese tipo. Es que lo que voy a hacer es cogerlo y decir: Eroan, te he tratado un poco como la mierda últimamente. He pasado por una época muy dura y he pensado que una cosa que quizá podría hacer para compensarte es darte un anillo para que le pegues puñetazos a la gente y se le quede la marca de un enano furioso en la cara. Cuando le pegues un puñetazo a alguien. En las peleas de... He visto que a veces la gente lleva anillos, lleva cosas y da igual y no se los quitan. Entonces he dicho, Eroan se merece un anillo para partirle la cara a alguien. No te tengo en cuenta, Ryan. Ya, pero lo sé, no pasa nada. Casi nadie me tiene en cuenta, pero... No tengo en cuenta que me has estado tratando mal. Al fin y al cabo, murió y estamos llegando a una ciudad en la que... tienes malos recuerdos y entiendo que puedas estar nerviosa, de verdad, puedo entender, pero acepto el anillo y voy a dejar la marca de un enano furioso en las jetas de toda la gente a la que le reviente la cara. Eso, nada me haría más feliz. ¡Qué bonita conversación! ¿Te lo pones al lado del mío? ¿Me han regalado un anillo? No te ha oído. No te he oído. ¡Au! Mientras tú estabas diciendo, nunca me habían regalado un anillo, yo te estaba preguntando, ¿te lo pones al lado del que te regalé yo o de ese ya no, ni te acuerdas? No me acordaba, espera. Se quita el de Freya específicamente. Es súper anillo, se pone el anillo. ¡Tengo un anillo! ¿Es anillo de somos hermanos? No, lo has dicho, yo estaba al lado y lo he oído. No, tú no estás. Sí, vamos a llamar la atención. Peluquería. Oh. Pero ya está en la peluquería, no está. ¡Tengo! ¡Lo pongo en la ¡No estás! ¿Es el anillo de Somos Hermanas, literalmente? Me pongo al lado del anillo de... No. Esa era la trenza de Somos Hermanos. Era el anillo de comprométete contigo misma, no le debes nada a nadie. Y está claro que no le debe nada a nadie. No, a nadie, pero nada. ¿No ha cumplido? Pero a nadie. Si no está presente, para ser sinceros, estaba dominada por el señor este en ese momento, por Resnar. Entonces, no. Se lo va a poner. ¡Ah, tengo otro anillo, es verdad! ¿Por qué las mujeres de este grupo no hacen más que regalarme anillos?
¿Debe significar algo? ¿Is this gay? Not my girlfriend's gifting me. Estáis. Podría estar con la cara de empurruñado. Sí, nos hemos pasado de empurruñado hasta que me cambie la ropa. O sea, realmente lo que me molesta y es. No, es quitarme la ropa. Quiero quitarme el puto pantalón. Freya se mete en la peluquería bastante enfurruñada. Los demás seguís paseando. Entonces sí que lo he oído. Sí. Ha sido antes que yo me metiera en la peluquería. Pero la casa estábamos nosotras solas. Bueno, es igual. No, lo he oído. Si lo tengo en la mano, sí que me acordaría. Lo he dicho porque Leticia no se acordaba de eso. No, o sea, no tengo ningún anillo. Es soy cierto, ciega. Es cierto. Era, soy tonta. No veo que tengo un anillo puesto. Bueno, pues eso, que fardamos por todo esto de dinero. No tardáis mucho rato en desfardamiento, en llamar la atención de alguien. De hecho, tardáis tan poco que no tiene pinta de ser por eso. Por lo que de pronto alguien empuja por la calle a Rae. Que avanza tú y casi se cae. Es un poco difícil empujar a... Es un poco difícil empujar a Rae porque va rodeado de guardaespaldas. Ya, pero este señor va rodeado de guardias. Oh. ¿Pero qué le guardan? Rae. Porque nosotros guardamos la espalda, estos que guardan. Rae, te das la vuelta. No, y ya no sé, incluso sin que lo diga. Rodeado de varios guardias, ves a Urdin. Hola, hermano. ¿Qué haces aquí? ¿Visita? ¿Familiar? ¿A quién quieres ver, al viejo? Quería visitar a una amiga de los Ironbird. ¿Con qué derecho pisas esta ciudad siquiera? Nací aquí, ¿no? ¿Sabes lo que dicen de nosotros por tu culpa? Que os va mejor que siempre. Sí, a pesar de ti. ¿Qué tal tu brazo, por cierto? Bien. Bien. Aquí está bien, casi no tanto. La cámara de novia. Uno de los dos tiene que dejar de hacer esto, Aitor. Y... No, eres un personaje manco. Coño, o sea, no es como, o sea, has hecho. Mira, además te lo voy a decir porque ya está bien. Ya está bien. ¿Cuánto llevamos con esta partida? Llevamos más de un año. Bastante. ¿Cuántos personajes llevas? Este es el tercero. Lleva tres. Y yo aquí desde el principio. Y se te ocurre hacerte un personaje manco y esperas que no haya represalia. ¿En qué estabas pensando, tío? What were you thinking, tío? O sea, tú metes el culo en un tanque de pirañas y espera que no te muerdan. ¡Te van a morder! Mucho tardado. En su defensa, mucho tardado. Es cierto. ¿Te van a morder? ¡Son pirañas! Vale, cambio de personaje. No, Libby. Yo estoy como Ricky Martin, no. Libby la vida loca. Yo no he dicho nada. Tú no has dicho nada, eso es lo bueno. Yo estoy disfrutando. Yo en el momento en que supe que el personaje era manco, dije. Que no es manco. No es manca. Tiene dos brazos completamente funcionales, solo tiene quemadura. Todo el brazo quemado. Claro, no te jode. Yo tampoco soy manco, es que mi mano es tímida, ¿no? Ay, Dios. Granito aquí así. Lo que manco a mí. A mí me lo vas a contar. Bueno, sigamos con la partida. Gracias. Me dais la vida. Os quiero a todos. Aitor. Los guardias os apartan. En plan, con la autoridad esa de. ¿Cómo que nos apartan? ¿Cómo que nos apartan? Está bien. Urdin se agacha, te ofrece una mano para ayudarte a levantar. Voy a coger la mano, pese a mí, a lo que me dice el instinto. Ayuda a levantarte.
llega la noticia. Llegan tus noticias antes que tú. ¿Qué noticias hablamos? Estás llegando lejos, ¿no? Supongo que sí. Oye, detrás de ti una voz. Blazing Braids, déjala en paz, ¿quieres? Urdin levanta la mirada. Te giras. Y detrás de ti está Labrus. Vosotros os giráis y veis un... Urdin es un guardia. Es un hombre algo mayor que... Algo menor, perdón, que Rae. Todavía con el pelo castaño, hirsuto y poderoso. El hombre que aparece detrás no es un guardia, es un militar. Hay una diferencia. Hay una diferencia de presencia, además de claramente de edad. Es un hombre claramente de alto rango que se mueve con grandes zancadas y va abriendo un pasillo prácticamente en las calles de la Llama de Mordin a medida que se acerca. Va directamente hacia Urdin, le pone una mano en el pecho y lo aparta de Rae. Y Urdin da tres pasos para atrás sin resistirse ni un poco. Creo que a partir de aquí me encargo yo, Urdin. Urdin, te mira a ti por encima del hombro de Labrus. Mira a Labrus y dice... Sí, señor. Chasquea un dedo, sus hombres van hacia él y se marcha. Labrus gira hacia ti. Te pone las manazas en los hombros. Y te abraza. Rae llora un poquito. Solloza muy suavecito. Como... ¿Le puedes sollozar un... ¿Qué tal? Explícame una cosa. ¿Por qué Lady Runebane me ha dicho que te busque porque te envía a Ganis Kane? Posible que estemos mis amigos y yo trabajando un poco para ella. Un poquito, no mucho, no mucho. Este comandante condecorado de Coltarumus mira a unos y a otros. Estamos jodidos. Oye, ¿qué vamos a arreglaros? Pensé lo mismo, pero son sorprendentemente funcionales. Sí. De una forma muy rara. Es como te lo explico luego, pero es como un montón de mecanismos que no funcionan, pero cuando los pegas juntos, no funciona, sí, pero arranca por alguna razón. Deberíamos ir a hablar a algún sitio, ¿no? Sí, no. Sí, que tenemos... toda la calle mirando. Sí, igual un sitio con... ¿Puedo aparecer de pronto con el pelo súper esponjoso? Preguntas muy bien hechas, pero súper esponjosas, azules, brillantes. Salen brillis del pelo. Brilli. ¡Chicos! Te juro que son, que funcionan bien. Te juro que son la rehostia. Hola. Vale. Hola. No sé qué eres. Frilla de las Rocas Morbosas. Encantado, yo soy Labrus Earthshoulder. Encantada, cabeza. Comandante de los tapadores de Coltarum. Yo soy redenta del jefe Ulthor. ¿Thor? Sí. ¿Conocéis las novedades? No. ¿Cuánto tiempo lleváis en la ciudad? He estado esperándoos. Llegamos hace unas horas. Hay mucho de lo que hablar. Eso no suena buenas noticias. No suena bien. Ven conmigo. Este señor os guía hacia arriba, por encima de la Llama de Mordin. Subís un piso, subís otro, y antes de llegar a... Antes de llegar al... joder, lo diré. ¿Al yunque está diciendo? Antes de llegar al Torque Dorado, antes de llegar a la zona en la que os han parado del yunque,
Se gira y saca un símbolo, un escudo que tú reconoces, Rae, como de la casa Ed Shoulder. Uh-huh. Te lo pone en la capa. Pero tendrán que confiar en tus amigos de momento porque no tengo más. Vamos. Y os guía hacia la torre triangular central, en la que se pone a hablar con unos guardias. Se adelanta unos pasos para dejaros a vosotros un paso por atrás. Tenéis un momento de privacidad si queréis. ¿Algo que quieras contar? ¿Está todo bien? Si tuviera que darme, poner la... Si tuviera que arriesgarme por alguien, sería por la Bruce. ¿Vale? O sea, es de fiar. Mi hermano... No hablamos de mi hermano mucho. En otro momento lo hablamos. No te preocupes. Pero de momento con este tío buen rollo, ¿no? Sí. La Bruce da la vuelta. Me salvó la vida. Os acercáis. Y dos puertas de piedra se abren ante vosotros. Y veis un ascensor triangular, una piedra enorme que en los tres vértices tiene tres joyas enormes azules incrustadas en el suelo. Perdón. No, Don, no, este no. Subís y notáis, se cierran las puertas a vuestra espalda y notáis una extraña sensación de ingravidez. Vosotros lo habréis experimentado mil veces cuando subes un ascensor y arranca. Vuestros personajes no lo han experimentado nunca. No, es verdad. Había un ascensor en las cuevas que nos, después de matar al nigromante... Es verdad. Había un ascensor muy parecido. Es increíble. O sea, ¿cómo se acuerda? Que se coja antes. Es que solo me hubiera acordado. No me hubiera acordado en mi vida. El ascensor empieza a elevarse y no sabéis exactamente cuánto tiempo después se abre frente a vosotros. Y veis una zona iluminada con mucha luz mágica, luces azules celestes por todas partes. Y veis mucha gente en uniforme moverse de un lado para otro. Y la Bruce os guía hacia una casa, hacia la que parece tu casa. Un edificio de madera oscura y piedra clara, en el cual abre la puerta sin llave prácticamente. Parece estar siempre abierto. Bienvenidos a mi humilde morada. Os deja pasar. Y entráis en la casa de la Bruce Shoulder. Es una casa austera. Tiene lo justo. Hay una señora por ahí que parece ser servicio. Y a la que saluda en enano. Y os lleva a una pequeña sala en la que os invita a sentaros en su salón. No tengo mucho, pero lo que tengo es vuestro. Conseguiré más emblemas. Obviamente estáis... Si Rae confía en vosotros, estáis patrocinados por mí. Con mi vida, la Bruce. Sí. Como también esto, no nos hemos podido cambiar la ropa, ¿no? No. No, seguís vestidos de... Sigues teniendo pantalones. De seguridad. Habéis mencionado antes al jefe Ulthor. Sí. Hace un par de días hubo una batalla. Finalmente Taugan cargó hacia el sureste. Sí. Logró bajar la rampa de Gnarly. Tenía una posición ventajosa y las catapultas de su lado. Afortunadamente pudieron... No. Afortunadamente pudieron repeler el ataque, pero parece ser que tiene intención de empezar a avanzar hacia el sur. ¿Y el jefe Ulthor está bien? No sabemos. ¿Bajas? Nada. Estamos intentando reunir la inteligencia todavía al respecto. Pero hay algo aún más preocupante. No, ha habido muchas bajas. Muchas, muchas bajas, pero la horda permanece de momento. Pero hay algo más preocupante, quizá. Zogazar ha proclamado su quinto edicto. ¿Alguien se acuerda de los edictos de Zogazar?
me acuerdo no, de ma- no, no matarás, no robarás. No. Cuando la Earl Nairei murió, este tío empezó a reunir gente a su alrededor. Soy un super turbo irredento, soy el más fuerte del mundo, soy el más guay. Básicamente cosas nazis. Y empezó a reunir a su alrededor fieles, gente que creía en él. Un par de años después de la muerte de la Earl Nairei, declaró oficialmente con un edicto. Sacó dos edictos simultáneos. El primero proclamaba que Bainfall estaba en guerra con todas las naciones de Arella. Y el segundo le convertía en gran caudillo en base a leyes antiguas, excepciones y lecturas muy condicionadas, ¿no? Decía, se proclamaba a sí mismo gran caudillo por estar en tiempo de guerra. Se inventó la guerra y se colocó ahí, ¿vale? El tercer edicto tardó un poco más en llegar y establecía que toda la riqueza de Bainfall estaba al servicio de la guerra, del esfuerzo de guerra. Todo esto salpimentado de ¿cómo se dice? Supremacismo, de cosas de la grandeza de los gigantes y de recuperar el orgullo de la raza. Prácticamente el tercer edicto cerró las fronteras. Empezó a requisar granjas este señor y cabezas de ganado y toda la riqueza del país para su ejército. Y suspendió el comercio exterior, básicamente. El cuarto edicto fue el más grave. El cuarto edicto fue cuando Freya y sus madres huyeron de Bainfall. Hacía ya muchas más cosas por regular la vida de la gente. Fue el que establecía separaciones de derechos entre mestizos y no mestizos. Fue el que básicamente dijo, si tienes pene puedes ser irredento, pero las mujeres no, las mujeres fuera. Prohibía a las mujeres tener relaciones con gente que no fueran Goliath. Toda una serie de formas draconianas, de normas draconianas absurdas sustentadas Goliathianas. Ya. Sustentadas en estamos en guerra, esto es súper importante, tenemos que recuperar la gloria de nuestro pueblo. Y ahí estaba la cosa, ¿vale? Ha lanzado un quinto edicto por medio de emisarios. Los primeros han llegado aquí, obviamente. Afirma ser descendiente directo de Yalanis y que tiene derecho divino a liderar a todos los Goliath, como demuestran unas supuestas reliquias divinas que lleva. ¡Fuck! Ok. Bueno, ya sabemos para qué lo quería. Sí, tenemos constancia de esas reliquias. Hemos tenido alguna literalmente en las manos. Cuando le comunicamos esto a Lady Aganis, al parecer no se sorprendió. Entiendo que tiene que ver con vuestra presencia aquí de alguna forma. Uh-huh. ¿Qué hacéis aquí? Hace dos días nos mandó un mensaje. Dijo que Lord Blazing Blaze, desgraciadamente, ha fallecido. Sí. Moradin lo tenga en su seno. Pero que tú podías negociar en el nombre de Ordenia. No tenía. Y aquí lo vamos a dejar para la semana que viene. ¡Oye! ¿Qué? Dale a eso, dale a Rae, que tiene al lado un Mako, la capacidad para hablar de cosas con Ordenia. De Ordenia. Sí, va a salir esto genial. Mako, de forma Rae, llena, Ordenia. Mako saca la libreta de negociar. ¿Tal cual? ¿Qué quieres? ¿Quién? ¿Que a quién le acabo de pagar mucho dinero? Es oficialmente un ordeniano. ¿Preferimos el término mamporrero? Lo llevamos. Tenía que verlo y subir a uno, ahí era necesario ya. Era humor blanco, ahora es negro ónice. Es culpa mía. Urdin en euskera es azul, nos dicen por aquí. No lo sabía. Yes. Lo dice Aitor. Lo dices tú. Bye. Es interesante. Bye es sí.
Aitor Iñaki Araña os cerranáis. No se puede ser mucho más vasco. Se puede ser un poco más vasco, aquí, pero ya no se ve. Es como... Bueno, gente, pues otra vez una sesión tranquilica, pero... No, muy guay. Tranquilita. Por favor, silencio todo. Tengo que pedirle un favor enorme a Kano. Necesito que dibuje a Freya saliendo de la peluquería con eso, ese pelo trenzado esponjosísimo. No sé si nos anda por ahí todavía, pero ahí queda. Ha hecho antes un... Es que es para mal. Es el mejor. Mañana se lo pedimos, sino que igual se ha costado. Es el literal mejor. Y nada, chiquis, nos vemos en los mejores. Para negociar la deuda de un país entero con otro país entero. Prometo mirar la pantalla más aproximadamente. Tranquilo, Aitor. No te preocupes. Que hayas venido. Yo creo que negocie Aitor la semana que viene porque Dom controla de dinero y de... Ah, bueno, soy diplomático. Además, ha sido el único que por parte de algún consejo. Eso es verdad. Tiene experiencia diplomática. Estamos perdiendo, Dios. Hemos condenado un país entero. O sea, condenasteis una ciudad. Condenasteis una ciudad, así que ahora he dicho, un país, a ver qué pasa. Claro. Venga. Ay, qué ocurre. María, vamos a ver, señor. Este solo es Caracol. Una ciudad, una comarca, uno. Recordad que mañana hay Recio Cirugio por aquí, que tenemos un montón de estrenos. Lo tenéis todo en Twitter. Uh-huh. Os queremos un montón, gracias. Venid, por favor, no os perdáis el más débil. Más divertida y todo el resto ahí. Hola, ya, adiós ya. Espera un segundo. No, todavía no, mira. Más Dante. Más Dante. Ahora, venga, vale, ahora ya. Ahora. Sí. Ahora.